¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hala, que me equivoco de escena! ¡Sois unos! Perdón, he puesto lo habitual. ¡Hostia! Guay. Vale, maravillosa forma de empezar. Es que hace. Ah, es que hace mucho tiempo que no hacemos el boli. No, no hables, Javier, no te molestes, espera. espera. No te molestes, Javier, que. Es que hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no hacíamos un bólido. A ver, habla cuando ahora. Me diga ya. Ya está. Cuando ya me diga ya puedo hablar. Claro. Oye, pero estás como altísimo. Porque te tengo a menos 10 decibelios y se te escucha como si me estuvieras susurrando a la oreja. Cosa que me gusta bastante. ¿No? ¿Estás haciendo aquí? No sé. Es que me hace gracia que cómo nos esforzamos en empeorar la calidad del bólidos. Y no es fácil, ¿eh? Y no es fácil. Y no es fácil. Y no es fácil, ¿eh? O sea. Y tiene mérito, o sea, poco. Porque broma. Dice, no, es que. Yo qué sé, ¿sabes? Un podcast serio, yo qué sé. Podcast serio ha terminado, lo han hecho peor, tal. ¿Qué originales? No, no. Nosotros, para empeorarlo. O sea, sí, para hacerlo más rústico esto, lo siguiente es hacer una habitación sin paredes, ¿sabes? Yo que sé, en mitad de un campo cada uno. Que se escuchen los grillos de fondo. Sería increíble, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, estamos hablando, Javier y yo. Problemas para el directo de hoy. Problemas. Estoy chiquito, ¿vale? La silla se me ha roto. O sea, las sillas gamer, gaming estas, normalmente tienen, pues bueno, sillas gaming y las no gaming. Tienen para levantarlas y bajarlas de altura, ¿vale? Con una pestañita. A mí se me ha roto y no se levanta. Entonces, ahora estoy chiquito. Todos los streams, estoy chiquito. Y no. Pero yo no noto tanta diferencia como tú crees, ¿eh? Estoy muy chiquito, ¿eh? O sea, yo me noto muy chiquito. Yo me noto muy chiquito. Y luego, por supuesto, como bien la gente ha observado. De hecho, es buen día para quitar hoy las pastillas un momento. Porque. Oh. Tienen que ser ustedes bienvenidos a su podcast habitual de propaganda loncista, ¿vale? El podcast habitual de propaganda loncista, donde primero, durante todo el año, vamos un poco de imparciales, ¿no? Rollo, a ver, es que nos gusta criticar a este, criticar al otro, porque nosotros apreciamos las carreras y no tenemos fanatismo. Pero luego, la realidad es que venimos a hacer propaganda loncista. Es que yo lo he visto suscribirse al pin y ya he dicho yo. Por cierto, el chiste de no se levanta, yo lo he pensado 7 veces cada vez que lo decías. Me reía en mi cabeza, pero ya el chat se está riendo también. No, o sea, no soy yo, no estoy loco. No se levanta. Es que no se levanta. Y me estaba haciendo gracia antes cuando me estabas contando. Hostia, es que no se levanta, yo pensando. Lo de por las noches, ya, vale, vale. Sí. Bueno, doble drama, gente, doble drama. Pero bueno, sí, lo importante, Alpine. O sea, yo lo he visto a él con su camiseta de Alpine y digo, espera. Nos ponemos los dos duplan, ¿sabes? Sí. O sea, hoy es el plan. Tengo que decir que mi camiseta no tiene el nombre de Alonso. Así que puedo cambiarme de marca en cualquier momento. No, tengo solo la A de Alpine. Pero. Ah, tú sí tienes al nano. Sí, sí. Está solo de Alpine. Pero te digo una cosa, es que me gusta más el negro. O sea, la tuya está bien, pero me gusta más esta en negro. No, a mí esta me gusta. Lo único, esto es una mierda. Esto yo lo cortaría así. A ver, yo tengo que aguantarlo, ¿vale? Tengo que aguantarlo, pero a menor escala. Es que esto es muy bestia, tío. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, chat? ¿Cómo están ustedes? Hacía tiempo ya, del último, ¿eh? Dos semanas. Sí, por tu culpa. No tiene nada que ver los horarios intempestivos. O sea, Juan Alfonso un viernes a las 11 dice, oye, boludo. No, para más hemos llegado ya a un punto en el que ni siquiera te digo, oye, boludo. Oye, bolidos, te digo, oye. ¿Hoy? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, y ahora, literal, ¿y ahora? Oye, el mensaje ha sido, y ahora, y en mayúsculas, enfadado. Sí, estaba terminando de comer, claro. Y le he puesto, y ahora, en mayúsculas. Y yo le he respondido, ojo, ojo. Accedo. Esa ha sido toda la conversación. El resto han sido stickers, y ya hemos abierto Discord y ya los hemos visto otra vez después de mucho tiempo. Estás igual de guapo que la última vez que te vi. Igual, permíteme felicitarte. Yo también. La mantención es magnífica. Hombre, la manutención, sobre todo. Bueno, aquí está la gente en el chat. La propaganda incluye el DLC. Ah, sí, hoy va a haber mucha propaganda de Alex Palou también, ¿eh? O sea, hoy no te voy a hacer la broma de qué tal viste la IndyCar y tal. Porque esta vez que se la ha fumado la carrera entera soy yo. Pero con un gozo. Hostia. Con un gozo me la ha fumado. Ya, sí. Yo estaba siguiendo Twitter y estaba viendo que pasaban cosas. Pero escúchame, vamos a hablar de esto. Vamos a empezar por aquí. Me da igual absolutamente todo. Gran Premio de Rusia, ¿quién te conoce? Fórmula 1, ¿qué eres? Me da igual. Gran premio de Monterrey, que por cierto, vi que los americanos lo llaman Monterrey. Solamente tiene una R. Eso está mal. ¿Está mal? No lo sé. Tampoco lo voy a comprobar. No, yo tampoco. No soy yo el experto en India, así que. Claro, ni en Estados Unidos en general, ¿no? No queremos ser presentes. No son mis. Que por cierto, 1.000.000.000 de personas me preguntaron por dónde se ve la IndyCar. Gente, por Movistar Deportes. O sea, ya está. Sí, quiero decir.
Esto, no, que nadie se lo tome como crítica, ¿vale? Porque es que lo vi como muchísima gente y al final no respondía a ninguno. O sea, lo siento, se me olvidó. Pero mucha gente, por donde lo estás viendo, y yo, gente, si de verdad tenéis un mínimo interés en verla indicarlo, buscáis en Google, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que la gente va por otro lado. ¿Tú crees que van por el lado de a ver si hay un 100% de descuento por ahí? Básicamente. Un poquito de... puede ser. Básicamente, puede ser. Bueno, el caso. Que eso es increíble. Y la IndyCar es increíble. Y Laguna Seca, que es el circuito que te sonará a ti, Javier, de las motos que también se... joder, claro. Claro. Laguna Seca. Sí, sacacorchos, yo, por tus tweets, deduzco que Grosjean la lió unas cuantas veces ahí. No, la lió. Lo hizo increíble. ¿Ajá? Hubo en una que increíble. Se llevó por delante a Jimmy Johnson, que estaba siendo doblado, pero bueno, aún así fue espectacular. O sea, Grosjean fue el MVP de la carrera con cero capas de ironía. Es decir, Grosjean era la perfección del motorsport hecha carrera. O sea, una cosa de no creerte la exhibición de Grosjean, de verdad. O sea, ¿te acuerdas tú del Grosjean Prime 2014-2015 en Lotus que decía, bueno, sí, el compañero es Maldonado, pero ojito con Grosjean? Ese, pero mejor. Una versión chetada. De ser una cosa ha resucitado, ¿no? Sí. Una cosa increíble. Era una cosa maravillosa. Y como decía, Laguna Seca. Quiero hablar al principio de Laguna Seca. Yeah. Creo que incumple todas y cada una de las normativas de la FIA para un circuito de Fórmula 1. Pero quiero que lo metan. O sea, creo que incumple todas, ¿eh? Creo que todas. O sea, creo que no respeta ni una. Ni una. O sea. Ni una. O sea, yo creo que ni una. Me da igual. O sea, creo que te hacen antes una carrera en un parking de un Mercadona que en la Laguna Seca. Pero lo cuidado, necesito. Cuidado, como pongas un parking de un Mercadona, Fernando se viene arriba. Hostia, no es que lo pare. Cuidado, ¿eh? Cuidado, o sea, con la bromita. Era una cosa. En serio, los adelantamientos en el sacacorchos que protagonizó el 90% Román Grosjean, es que eran increíbles, tío. Es que ver a los coches pasar con ese desnivel, ese sinsentido. es una cosa que dices, ¿qué pasa aquí? Luego Takuma Sato intentó hacerlo al revés. También es increíble indicar, Javier. Tienes que verlo. La última me he prometido ahora mismo que la veo. Tienes que verlo. Además que vas... o sea, quiero decir, salió... No vamos a gafarlo, pero es que salió muy bien para luego de aquí. O sea, no salió campeón, pero quedan vivos Newgarden... Y necesitaría ganar, liderar no sé cuántas vueltas y drama absoluto de Palu. O sea, básicamente... En el caso de que O'War, que está obligado a ganar, gane, a Palau le valdría con ser un décimo. Pero... En la siguiente carrera. Pues. O sea, quiero decir, no solamente es que... O sea, quiero decir, le vale ser un décimo en el caso de que O'War gane. Que si no gana, ya está. Es campeón Palau. Entonces estará... Entonces, lo tiene bastante claro. Claro. ¿Y cuándo es? ¿La última? Este domingo que viene. Oh, vale. Mm. Me la apunto. No, o sea, en serio, fue... yo la disfruté mucho. Además que son carreras muy divertidas, tío. Porque tienen... Y ahora sí lo podemos aplicar un poquito a Fórmula 1. Tienen un poquito lo que yo creo que debería ser la Fórmula 1 el año que viene. Ese funcionamiento de los coches, esas son boas donde ves que el piloto está contravolanteando constantemente, es muy bonito de ver. O sea, no van tocando botones, Javier, no van programando. Como en las bombas que vemos hoy en día, en Fórmula 1. Van conduciendo. O sea, es muy bonito. De ver, y sé que no es exactamente igual un IndyCar que un Fórmula 1, pero si no me equivoco y que me corrijan por el chat, la IndyCar, el concepto aerodinámico que maneja es el del efecto suelo, que es el que va a aplicar la Fórmula el año que viene. Entonces, vale que tú ves algunas curvas y dices, joder, qué lento lo hacen, es verdad, se nota y es un poco menos espectacular, pero a cambio de lo que permiten las batallas, eso, tío, a mí me merece mucho la pena. No, que también lo de los botoncitos y tal, la Fórmula 1, es que al final la Fórmula 1 es como el top de la tecnología, es ahí se mueve lo máximo y yo qué sé, yo creo que sí, es a normal ver, que no tiene que ser la IndyCar, la Fórmula 1, que no voy por ahí. Pero ya, sí que hay cosas que, joder, que las ves y dices, tío, lo echo de menos. O sea, quiero decir, hemos vivido eso también, tú y yo, o sea, no es tan antiguo que la Fórmula 1. Y si no, ya. No sé. Yo creo que los botoncitos no son el problema, yo creo que hay otros problemas en Fórmula 1. A mí, no sé. Yo reconozco que me saca a veces un poco... A mí me gusta comprender lo que veo, ¿vale? Lo primero, me gusta comprenderlo. Yo veo una onboard de la IndyCar sabiendo prácticamente nada de IndyCar y digo, joder, entiendo lo que está pasando, ¿vale? Entiendo que el piloto está tal. Yo veo una onboard de un Fórmula 1, veo las manos del piloto y no entiendo lo que está haciendo. Pero vamos a ver, tú tienes que entender lo básico, no tienes que entender ya, pero si está cambiando el reparto. Te pones nervioso, pero... ¿Por qué tocas el reparto en todas las curvas? Pero déjate quieto. Agarra el volante, coño, que te va a comer la curva. Yo es que lo veo como que, a ver, pues un fan se tendrá que centrar. No es lo que está, ¿sabes? Si alguien quiere interesarse, perfecto, por lo que está tocando en el volante. Pero que yo creo que una persona normal, viendo simplemente una onboard, pues tampoco tiene por qué saber qué está tocando en cada curva, ¿sabes? No sé, yo no lo veo tan grave. Yo veo que otras cosas sí que se pueden tocar. Y no eso. Bueno, eso como tú quieras, pero bueno. Ya, a ver, que evidentemente los componentes electrónicos están y se van a quedar, ¿sabes? Y ya está, pero que a mí no me gusta.
O sea, sinceramente, es una cosa. A ver, no digo que me saque de la experiencia y sigo disfrutando de las onboards de Fórmula 1, ¿eh? Vaya, que no. No quiere decir que sea un drama que me impida, mata el espectáculo, no, ¿vale? Pero que a mí a nivel personal me pone un poco nervioso, digo. Uf, me gustaría que fuera más puro, ¿no, Javier? Pues que oliera un poquito a bruma en la pantalla, coño, que te echas un poquito un. Cuidado con las conversaciones, de una, la pureza, ¿dónde acabamos? Una ráfaga, claro, una ráfaga ahí de olor a gasolina, ¿no? Que te llegue. Que en lugar de. Todos los dedos que pierdes tocando botones. Que sirvan para echarte un cigarro, ¿sabes? O sea, esa Fórmula 1, la de verdad, la que para realmente... cambiar marcha con una palanca, ya que estamos, claro, ¿no? Claro. Quitamos ya los cinturones, el Hans, todo fuera. En lugar de estar perdiendo el tiempo con las manitas con este, pues te ha hecho un cigarro, yo qué sé, tío. A una mano, ¿no? Toda la vida. Se ha conducido así toda la vida. Sí. Senna cogía el coche hacia así. Senna, y además que Senna veía un gap. Y no Longer, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Que se le hizo Grosjean ayer al Jimmy Johnson. Es que hay una cosa muy curiosa de indicar también. Que es que en los doblados le chupa tres pingos ser doblado, ¿vale? O sea que no hay una norma que les diga apártate. No existe. Entonces, ¿no hay bandera azul? No hay. Entonces, te pueden luchar. O sea, miento. Creo que hay, pero no significa nada. Es como que te avisan. Dices, oye, que el de detrás está. Te va a doblar. Haz lo que quieras. Y entonces... ya tú te la manejas como tú claro, quieras, ¿no? Pero la maniobra esta de Grosjean, en la que se ve cómo se va por delante a Jimmy Johnson, en el sacacorchos, que se lo come... Jimmy Johnson está haciendo doblado. He visto una repe... Yo sí es esa, pero es brutal, ¿eh? Se mete por el interior... Si es la que le da golpe, sí. Sí, hay un toque. Sí, pues esa es la y de... Y eso era un doblado. Claro, y ese tío estaba siendo doblado. Pero es que el doblado, había un momento que el líder de carrera, el Colton Herta, empezó a cruzarse con doblados, para luego empezó a recordarle, se colocó atrás y podría haberlo adelantado. Eso es una cosa que nosotros que estamos acostumbrados a Fórmula 1. Pero a ver, eso está mal entonces. Un doblado tiene que quitarse. Es que yo lo estoy pensando, te lo juro, lo estoy pensando y digo, ¿está mal o está bien? Nah, tú te has despertado hater de Fórmula 1, ¿eh? No, todo lo contrario. No, yo, por desgracia, no es la que me gusta más, hijos de puta. Pero lo de los botoncitos, hasta nah, lo puedo comprar porque es subjetivo, es tuyo, bueno. Sí. Pero, tío, que un doblado se tenga que quitar, me parece que es básico. Es que el doblado está echando su carrera, tío. Y en la IndyCar se da muchos puntos. Pero que se está echando su carrera y hay que limpiar el primero. ¿Y por qué cuenta más en la pelear por una segunda o primera posición que por una 18ª o 19ª? Pero que no estás peleando con ese piloto, que ese piloto está doblado, ya, que la bueno, pero, tú estás intentando recortar tiempo al de delante. O sea, quiero decir, a ver, vamos por... O sea, quiero decir, yo os juro que no sé dónde estoy. Es una cosa en la que no tengo opinión formada. Veo que evidentemente, por ejemplo, yo pienso en Fórmula 1. En Fórmula 1 yo no la aplicaría. Porque, por ejemplo, te vas a Mónaco y a tomar por culo. El doblado te puede joder la carrera toda. Te puede joder la carrera entera, ¿vale? Evidentemente. Obvio. Pero pienso en IndyCar, que es más fácil adelantar, tal. Y digo... Coño, si eres más rápido que el doblado, adelántale. ¿Sabes? Quiero decir, le veo una parte que está bien. Tampoco, bueno, quiero decir, tampoco compiten. Hay casos que sí, hay pilotos que sí. Evidentemente, Jimmy Johnson, que es compañero de Palou, en ese momento venía Grosjean recortando bastante. Y sí que creo que me echó un poquito más de ganas en intentar proteger a. Te digo una cosa, a lo mejor es que. Yo la Indy no la sigo, entonces a lo mejor tú que si la sigues. Ves algo diferente, de tal manera que un doblado, pues a lo mejor no molesta tanto. Pero yo, en Fórmula 1, que es lo que sí que veo. Es que a mí me parece totalmente correcto que un doblado se te haya quitado cuando llega el líder de la carrera. Sí, a ver, yo en Fórmula 1 no lo cambiaría, ¿eh? Si la conversación es esa, no. Porque hay que decir, la Fórmula 1 también la indicar lo que hablábamos antes. Un coche se puede perseguir mucho más cerca. O sea, quiero decir, ya, bueno, ahora mismo es más fácil adelantar en indicar, digamos, que en Fórmula 1. En la Fórmula actual tú haces esto y adulteras todos los campeonatos. Bueno, o sea, no tendría que claro, sí. Claro, pero de todos modos, yo que sé, tío, imagínate, va el primero y el segundo va 5 segundos, ¿no? Y ahora llega el doblado. Eso pasó. Lo que vas a decir, eso pasó. Y porque Palou yo creo que no quiso arriesgar en ningún momento e iba con el freno de mano echado, ¿sabes? Porque para el campeonato le venía bien la segunda posición y tal. Pero si no, lo hubiera adelantado, yo creo. Y podría haber ganado la carrera por eso. Sí. O sea, y luego a él que le jodieran igual, ¿eh? O sea, quiero decir que... No... Es... O sea, yo entiendo el argumento de si eres tan rápido, si eres el líder de carrera, se supone que eres más rápido que el 18º, ¿vale? Le podías doblar sin problemas. Pero a la vez también entiendo él... Es que aquí hay dos conceptos diferentes, porque si estamos hablando de... no ha pasado en Fórmula 1 a veces que un piloto líder va a doblar a otro, pero ese otro acaba de montar neumático blando. Sí. Y tipo que va en el mismo ritmo. Ahí esto puedo llegar a entender el point. Me refiero, joder, si es que acaba de poner blando, es ridículo que se deje pasar porque es que va... Pero yo te hablo de un piloto que va rapidísimo,
viene un Hamilton y se encuentra un Mazepin que va segundo y medio más lento. Adelántalo. Y el tío no se aparta. Ya. No, es que... Ya, pero a lo mejor... Es que a lo mejor una curva que tarda en adelantarlo, que simplemente pues porque ya, no ya. se puede adelantar ahí... Sí, te puede hacer el segundo y... el undercut y ganarte la carrera por eso, sí, perfecto. Pues por ejemplo, sí, sí, aunque sí, sí. se aparte la siguiente curva, que es simplemente porque va tan rápido el de detrás... Sí, no, es que voy más rápido que tú, no uno, voy dos segundos más rápido, pero es que va a estar lento en esta curva, o te choco o me quedo detrás. ¿Entiendes lo que te digo? No se puede adelantar aquí. Sí, sí. Ejemplo, te pongo un ejemplo. No, es que es así. Entonces, yo, si tengo que elegir, hay que decir, si tengo que elegir, yo prefiero un poquito que las banderas azules existan y que obliguen a doblar, porque al final... O sea, me gustó, ¿vale? El concepto, y creo que para indicar está bien, porque es otro concepto de carrera, ¿vale? Pero sí. en Fórmula 1 no se puede aplicar. O muchas cosas tendré que cambiar para aplicarlo en Fórmula 1. Para empezar, que se puede adelantar en todos los circuitos. Pero en Mónaco no lo puedes hacer, porque en Mónaco entonces... Es que la estrategia está hecha. La estrategia está hechísima. Entonces, bueno... No sé, es... Imagina doblar más Mazepin sin banderas azules. Sí, Estás mencionando en el chat Ocon versus Verstappen sí. en Brasil. A ver, es que al final le indicas lo que piensan... Y tan rápido, pásame, pero no te pases, ¿sabes? Claro, lo que buscan es desdoblarse, busca mucho el... Es que en la IndyCar se reparten muchísimos puntos, muchísimos. O sea, pero una barbaridad. Entonces, claro, les puede venir bien el hecho de... Es complicado, o sea, es diferente, ¿vale? Pero que es un debate interesante... Que yo creo que se podría intentar aplicar en la Fórmula 1 de alguna manera, ¿vale? No, o sea, no es exactamente así, pero se podría ver cómo actuar con banderas azules, como... No sé, me gusta. O sea, de todas maneras, si se queda en la IndyCar, me gusta. O sea, quiero decir, me gusta porque creo que puede favorecer a Palou este año. Si le hubiera perjudicado a Palou, hoy estoy yo ahora mismo, o sea, con una bengala encendida diciendo ¿pero quién es el tonto de la IndyCar que ha hecho esto? Es que al final, si te toca a ti vivirlo, hostia. ¿Y a qué momento, tío, con Grosjean remontando? Claro, adelantó al Pato Ward, que es el rival de Palou. Y yo, ¡vamos, Grosjean, amigo del pueblo español! Pero el cabrón no frenó. Claro, el cabrón no frenó, empezó a subir el ritmo y ya llegó un momento que estaba acercando mucho a Palou y yo. Ok, no, calma. No llegó a acercarse del todo, pero un par de vueltas más y tenemos drama, ¿eh? De hecho, yo soy Palou y me hubiera apartado porque no conocía el líder. O sea, ya te apartas con el doblado, ¿no? No conocía límite. Maravillosa. Oye, muchas gracias, Adrián, sí. por esa sub. Perdón por la molestia. Joder, Adrián. Adrián se suscribe y pide perdón por la molestia. Perdón yo a ti por gastarte dinero en mí. Eso sí que es grave. Eso sí que nunca se pide perdón por una sub. Nunca se pide perdón. Pero eso, me sorprendió que los adelantamientos parecían muy fáciles. Pero la historia. No muy fáciles, ojo, depende. Depende. Al final juega mucho el concepto de compuesto neumático diferente y sobre todo el tema que decíamos, el poco efecto del aire sucio, digamos, que tenemos ahora mismo en Fórmula 1. Y los coches es que se seguían constantemente. Es que había trenecitos de 5 o 6 coches y no pasaba nada. Veremos el año que viene a ver qué pasa. Yo el año que viene espero que vaya por aquí la Fórmula 1. No que sea tan lenta como la IndyCar, porque ojo, que repito, las onboards, hay curvas que dices, la madre que los parió, en serio, lo que le cuesta meter el coche. Pero claro, es otra historia, es otro concepto. No, pues que no lo puedes comparar, si es que la Fórmula 1 es lo más rápido del planeta. Y además también, que por eso los IndyCar son súper resistentes, porque el accidente de Grosjean con Jimmy Johnson, esa hostia, te la das con un Fórmula 1 y no sigues en carrera. Son súper resistentes también en parte por eso, porque son más... No sé si es que no están hechos por completo de fibra. Es que no quiero pecar de paleto, porque no lo sé. Pero si tú, imagínate yo, que yo claro, no la veo. Claro. Pero no sé por qué exactamente... pero algún material tendrán diferente a la Fórmula 1, más barato, más resistente, pero que les hará ser más lentos a la vez. Porque la Fórmula 1, la gracia que tiene es que sí, son súper delicaditos. Con un toquecillo puedes perder la carrera. Pero claro, nos ha jodido. Que sea tan delicadito te permite que sea a lo mejor súper ligero y que puedas ir tan rápido como van. O sea, tiene que estar un poco por ahí la tema. No lo sé, ¿vale? No sé exactamente. Yo creo que están hechos de fibra de carbono los dos, pero no lo sé. Tampoco me Yo el Indy no. Tampoco no me lo si alguien lo sabe del chat, pues que lo comente, pero yo no tengo ni idea. Fácil comprobarlo en internet. No, a comprobar en internet de que está hecho un IndyCar. Un IndyCar está hecho de ilusión. No sé. De los niños. La ilusión que le hace a Alex Palou ganar. Oye, estoy viendo en Twitter ahora. ¿Tú te has enterado de esto? ¿De qué? ¿Han baneado a Heikki? Sí, me enteré ayer. ¿Qué ha pasado? No sé, tío. Una movida con unos GIFs de MotoGP. No sé. ¿De MotoGP? No sé. Pero si eso es sí, tío, que... La mía, ¿no? Sí. Nada, en serio, acabo de fijar. O sea, he abierto Twitter sin querer. Hay un momento me salió un tweet de Heikki, que creo que se ha hecho una cuenta secundaria. Algo le pasó. Sí, no sé, algo de MotoGP era. Pues un GIF que había puesto en 2018 que. No sé. Vamos a explicarlo muy bien. Pues tío, yo puedo borrar. A ver si he puesto yo algo de motos alguna vez, aunque sea de broma. Que yo a mi cuenta de Twitter le tengo mucho cariño, ¿eh? Yo literalmente no he puesto nada. ¿Tú no has puesto nada nunca de MotoGP?
Alguna vez sí he puesto algo, pero un GIF no. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Así empezó... ¿Te imaginas que nos quitan la cuenta ahora por toda la face? Sería increíble. Una cosa que me va bien, que es Twitter. Para una cosa que no me quejo. En orden de redes sociales, ¿Twitter está en el segundo o en el tercero? En mi caso, Twitter... O en el primero. Twitter es donde más seguidores tengo. O sea, el primero. Sí, sí. O sea, espérate, lo voy a comprobar. ¿Eres un Twitch? Ah, no. Tengo más en Fórmula Fox. Pero vaya, sí. 24.000, o sea, quiero decir... O sea, claramente. ¿Y sabes qué tiene también de curioso Twitter? ¿Qué tiene de curioso Twitter? Es la única que no me da un puto euro. Así que en la que menos se puede ganar dinero. ¡Ahí estoy yo destacando! Ahí está el Alfonso diciendo ya, que es salado. Qué salado. Yo creo que algún día lo meterán, ¿eh? Bueno, no sé muy bien porque hay muchos tweets que se plagian, no sé. La gente ahí con los retweets a las cosas que hago. ¡Ay, qué gracioso el Juan Alfonso! Pero no veo un euro. Esa parte no puedo llegar. Para una que va bien, ¿no? No, me joder. Claro. Tiene cojones, tío. Tiene más seguidores que Palou. Ya, eso es gravísimo. Tengo más seguidores que Palou. O tenía, no sé si ahora tendrá más, pero tengo más seguidores que Palou. O estaba por ahí. Y yo, pero cabrones, ¿qué hacéis? Seguid al Palou. Pobre Palou, tío. El mejor. Me hizo una raid el otro día, te lo conté. No, pero lo vi en Twitter. Me hizo una raid. Entró y me dijo, espabila y mírate la carrera de este domingo. Yo, joder, Palou. Pues si va a entrar a mi chat, a decir, espabila. Sobre todo espabila, te digo, ¿no? Me puso espabila. Y yo, coño, pues, si entra el Palou aquí, dime que espabila y que lo apoye. Yo ahora mismo habrá que espabilar, ¿no? Me vuelvo palaulista. ¿Tiene merchandising al Palou? Me refiero, el equipo del Palou vende camisetas o mierdas. Si tú no lo sabes, igual dudo mucho que yo lo sepa. Hacemos un sorteo del bolido si lo que surja. Como tú quieras. Hostia, te ha sonado a no me quiero gastar euros. No, yo estoy abierto a cualquier tipo de... O sea, tendría que ser entre tus suscriptores y los míos. Una cosa muy rara. Es que cómo hacemos eso, es imposible. Ya. Bueno, a ver, no, imposible no. Podemos hacer... Es que no lo veo, ¿eh? O sea, decir, no sé. En plan rollo, ¿sorteamos estos y...? A ver, podemos pagar la mitad. Ojo, podemos hacer un sorteo general para todo el mundo y pagarlo a la mitad. Pero es que no, entonces no ganamos dinero, Javier. ¿Lo hacemos sin ganar dinero, por amor al arte? O sea, sin ánimo de lucro. Y yo todos los sorteos los hago así, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú qué haces para ganar dinero con los sorteos? No, hombre, no ganar dinero, pero me refiero a la típica de entre los suscriptores por apoyarme. Bueno, pero estás hablando de eso, ¿no? Claro, claro. Uno para cada canal, claro, no, aquí la gente ha sido rápida, ¿eh? Ha dicho, coño, claro. Espérate. No, tonta no tiene un pelo, ¿eh? La gente está al toque, ¿eh? Mira, hacemos el sorteo en cada canal y casualmente en tu canal sales tú y en mi canal salgo yo. ¿Te parece bien? Que aparecemos al siguiente bolido los dos con la camiseta de Palou. Sería increíble. Sería increíble, ¿eh? Sí. Es que le valemos cada uno. Podemos mirarlo, Javier, y hacer algún anuncio común. Ya veremos. Si gana no, Palou, mira. Hacemos algo. La valemos despacito. Lo que tiene Alex Palou, ¿no? Que levanta pasiones. Yo te digo una cosa, me hizo muy feliz, tío, ver a Alex Palou. O sea, joder, es que se nota que es bueno, tío. Y tiene mucha cabeza. No es como yo. No es como tú, ¿eh? No es como yo. Has dicho por aquí que tengo 200 seguidores más que él. Siguen siendo demasiado. Es diferente. Mira, nos preguntan por el chat que por qué la mercancía de Fórmula 1 es tan cara. Hostia, dices la mercancía y piensa en otra cosa, ¿eh? Sí, claro, suena un poco tóxico. Iba a decir, no sé, pregúntale a Briatore, ¿sabes? Pero no va por ese tipo de mercancía, creo. No. Merchandising, vaya. Vale. Pues ¿por qué está cara? Pues yo qué sé. Porque tenemos todos Aston Martins y cosas así, ¿no? Claro, como somos todos ricos, ¿sabes? Somos todos ricos. Para nada está la gente diciendo, a ver si me ahorro cuatro perras en el Dazón. Hostia, y el Twitch, claro, como el Twitch no tapa 5 Aston Martin, pues... No. Bueno, yo con la gente que se suscriba aquí me podría comprar la increíble cantidad de 0 Aston Martins. alguna miniatura quizá podría. Yo creo que me llega para la miniatura de un Golf. Ahora mismo. Para la miniatura de un Golf. Bueno, un Golf. Hombre, para la miniatura algo más ambicioso, joder. Que será más barata la miniatura del Golf, digo yo, ¿no? Siempre más barata, claramente. Digo yo. Claramente. Digo yo. Es un deporte para las altas esferas, que sí, hombre, que sí. Pero al final, a mí me gustaría que fuera más barato que Griscordia. El otro día vi, a ver, que yo no uso mucho esas páginas. Tú sí eres más de camisetas de fútbol y estas cosas, ¿no? Tú sí eres bastante de... Sí. Sí. Típicas páginas estas de... No vamos a decir nombres, pero tú te las pillas por típicas páginas. De sí. Pues creo
El último me pasó, es que no sé quién fue, un compañero del trabajo. Me pasó. Hay de Fórmula 1 también, ¿eh? Claro, eso, que eran de Fórmula 1. Y dice que están bastante bien. Que él tiene un amigo, sí, sí, que se ha cogido una tal. Y que es una putada, porque tú las ves en esas páginas y no son como te llegan, porque no te las pueden poner como son. Claro. Entonces a lo mejor te ponen, yo que sé, una camiseta de Aston Martin y ves que en lugar del logo tiene un pegote verde, ¿sabes? Y es como, y te quedas rayado y dices, joder, es que no lo estoy viendo. Pero luego dicen que llegan y que son casi. Que son casi igual. Las de fútbol son increíbles. O sea. No, sí, yo de fútbol he tenido varias y es que son iguales, tío. O sea, yo decía, no sé. Vale, son iguales, son iguales. Valerán algo, pero es que me he hecho para tres pingos. O sea. Yo. Sí, desde... sí, no. No varía nada, vamos. Yo las que tengo yo no varían nada. Es que hasta pone. El sitio donde está hecho pone es el mismo. O sea, yo es que. Ya sabes, como hay cosas muy oscuras, ¿eh? No, en las Quiero decir, yo fui una vez. O sea, yo es que tengo una mala experiencia con tema de camisetas de fútbol, ¿vale? Cuento aquí mi batallita. Vaya, yo fui al Vicente Calderón. En Ajá. persona, a comprarme la camiseta de Atleti. ¿Te acuerdas de aquellas camisetas hace 15 o 20 años que era mitad roja, mitad blanca? Sí. Vamos, pues yo sí. no me acuerdo, pero la he visto, vaya. De... Me compré esa, porque dije, coño, está. No sé por qué, dije, me parece curioso, nada, Atleti todavía con rayas. Me parecía más o menos bonita. Luego la quitaron a mitad de año porque no le gustó a nadie. O sea, esa temporada de Atleti terminó jugando la segunda mitad de temporada con la camiseta del año anterior porque no le gustó a nadie. Hubo muchas protestas de la afición, a mí me gustaba. ¿En serio? Sí, sí, sí. La segunda mitad de temporada la jugaron con la camiseta del año anterior, sí, sí. Los partidos de casa, sí, 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 sí. Y yo fui al campo. Que además había un tráfico de la polla, porque lo medimos súper mal, mi padre y yo. Y era el día de la despedida de Fernando Torres. Joder. La primera vez que se fue del Atleti, sí. Y yo fui a Vicente Calderón a por mi camiseta de Maniche. O sea, yo fui, me puse Maniche el 20, vi como el tío me lo puso en la impresora. O sea, en la plancha esta, digamos, ¿sabes? Como lo colocaba yo. Me lo estoy haciendo en el Vicente Calderón. Camiseta oficial, letras oficiales, señor oficial del club que me estaba poniendo ahí las letras. Pagué, yo qué sé, no era tan caro como ahora, creo que a lo mejor era 70 pavos con nombre. Que a día de hoy igual te vale 150 esto. Sí, o sea, literal. Se ha ido de las manos. Se ha ido de las manos. Y fui, la cogí, puse tal. Y el primer lavado que tuvo la camiseta, porque claro, yo de niño me ponía camiseta de fútbol. Y me llamaba, pues si hacía falta una comunión, ¿sabes? O sea, putísimo, vamos, con mi camiseta de fútbol. Sí, sí, sí. El primer lavado, perdí la I. Hostia, y estuve siendo el resto del año Manché. Y no me hacía gracia. Manché, tío, no puede ser. Hostia, pero en el primer lavado, ¿en serio? En el primer lavado se fue la puta ahí. En el primer lavado. Pero se fue entera. Tienda oficial encima, ¿eh? Con dos huevos. Oficial, en la tienda, viendo al tío del club haciéndomela en persona, ¿sabes? O sea... Yo dije, esto es imposible. Mi madre la lavó con cuidado, tío. Mi madre la lavó con cuidado. La típica de, no, agua caliente. Incluso la lavó sola. A tomar por culo la ahí, tío. Y yo, mira, o sea, tío, claro, porque las camisetas estas que decimos que nos compramos ahora, que son baratas. Sí, se les cae igual, pero claro, se les cae, pero al tiempo. No, ¿eh? Sí, 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 a mí tengo alguna todavía que no aguantar. No, no es el primer lavado, ni muchísimo menos. Por 12 pavos, pues oye, buen servicio, ¿sabes? Pero la cosa es que yo con las oficiales no he tenido, o sea, he tenido algún problema. Pero hay una que me salió súper buena. Yo le compré una... bueno, me regalaron por mi cumple hace... En el 2014. Una del Madrid. Yo le quería poner Isco, que acaba de llegar Isco, me acuerdo yo. Y la envié, porque... eso fue en Hipercore, yo no sé dónde. El caso es que la enviaron al Bernabéu, para ponerle... Sí. Pues la mejor camiseta que me ha salido en toda mi vida. O sea, está de hace 7 años y está impoluta. Isco no tiene nada mal. Sí, la verdad es que es potra. Pues tú imagínate un preadolescente, ¿sabes? De 13 años. Ya, tío. Con una camiseta que pone Manché detrás, ¿sabes? Manché, ¿te la volviste a poner con Manché? Sí, es que me gustaba mucho, sí, Maniche, no. Y el Atleti, coño, era mi única camiseta de Atleti en ese momento. Ya, tío. Luego ya años después me compré una de Antonio López, que esa sí se conservó bien. Creo que solo perdió la tilde de la O, pero con el tiempo. Y esa ya era de página chinesca, ¿sabes? Y ya, sí, quedó bien, tío. Pero joder, terrible, terrible. Mi camiseta de Manché. Es que no la tengo aquí, es que se la dejé a mi primo pequeño y no ha vuelto. Pero si un día la encuentro, la enseño. Era gracioso. Creo que aún se mantiene el mal. Sí. Manché, tío. Manché. Increíble. Y nada, esas son mis aventuras con el merchandising. Entonces, al final, gente, compraos el merchandising donde os salga más barato, donde os apetezca. Claro. Básicamente. Páginas chinescas de confianza. Es que yo no las compraba. Se las pedía a un amigo que las pedía él. Y no sabía cuál era. Y yo creo que después de tantos años he descubierto que era AliExpress. ¿Sabes? O sea... Tú tenías el típico amigo que te decía... No, yo las pillo de un sitio tal. Tú me das 35 pavos. A mí me vale 30. No, o algo así, ¿no? 35 no. 35 no me decía. Es que... Vamos a ver. ¿A ti cuánto te costaban esas chinas? No me acuerdo, tío. He dicho 35 porque me suena más o menos, pero por ahí. No, es que yo he comprado... Vamos, yo llevo con... Las últimas 5 o 6 que he comprado por 12 euros, cada uno.
pues haría otra. O me sacó bastante pasta, mi amigo. Igual me sacó bastante. Ahora, y en AliExpress estoy seguro de que vale más o menos lo mismo. O sea, no mucho igual, más. Igual me sacó. Pero claro, te estoy hablando de hace 10 o 12 años. Cuando pedir por internet no era hoy pedir por internet. No, bueno, claro, no, claro, 10 o 12 años no sé. Yo claro, te hablo de ahora. Claro. De hace 2 años, de hace un año. Te estoy hablando de 2009. 2008. Hostia, eso había que echarle polla para meter la tarjeta en internet, ¿eh? No, claro, o sea, hace 12 años, estamos hablando de 2009, ¿correcto? Claro, claro, una cosa así. No, yo te estoy hablando de 2018, 2000. La primera que me compré, creo que fue en el 17. De puta madre. ¿En el 17 de allí de internet? ¿La primera vez que compraste por internet o la primera vez que compraste una camiseta? No, la primera vez que compré una camiseta en esos sitios chinos. 2017. Que página china no vamos a decir ninguna porque no nos ha pagado ninguna. No, no. Javier, en este momento. Los sponsors todavía tontos no somos. Sí, sí. Es decir, o sea. Nosotros, pero os digo una cosa, sponsors. Que en cuanto ¿sería legal? Que en cuanto entren billetes por aquí, nosotros recomendamos lo que haga falta, ¿eh? Pues mira, además aquí pasa muy buena cocaína en no sé dónde.com. La pregunta es: ¿sería legal? O sea, me refiero. Lo de la cocaína no. Lo de la cocaína no, seguro. No, la cocaína no, joder. Te hablo sí, de la AliExpress camisetas. Es legal. O sea, que decir, la sí, gente no promociona AliExpress. ¡Mierda, he dicho la página! ¡Mierda, o sea, mierda! ¡Borrado! Yo la mía no la he dicho. No, es que, pero vamos a ver, es que tú, cuando has comprado esas camisetas, ¿te has fijado en dónde ponen que están hechas? Es que vamos a ver, es que es muy siniestro, no la página, sino el mundo de las camisetas del fútbol es muy siniestro. Porque llega una, me llega con en la bolsita de Adidas, con todo súper oficial, con el ticket de Adidas, y cuando miro el Made in, tiene el mismo país que una oficial que tengo del Madrid de hace unos cuantos años. Y es como, yo creo que aquí lo que pasa es que, bueno, es que es muy siniestro, la verdad. Yo creo que viven de guiris que van al estadio y se compran la camiseta allí. O sea, viven de ese tipo de gente. Yo, por ejemplo, tengo... No, pero yo te digo, el precio tan alto que tienen las oficiales... Sí, pero viven de eso. O sea, de que vaya, bueno, yo qué sé, típico padre que no tiene puta idea y le compra la camiseta al niño en la tienda Bernabéu porque dice... Bueno, y que hay gente que sigue comprando las que yo... Por ocasiones especiales, un cumpleaños... Tú no le vas a regalar una camiseta china por un cumpleaños a... Claro. A yo que sé, a tu hijo. Claro, tío, es eso. Yo me acuerdo, tío, de adolescente fue más o menos. Yo me fui a Milán con mis padres. Bueno, hicimos un tour por la Costa Azul, tal, con el coche y Italia, tal, una semanita. Que ya me acaba de sacar yo el carnet. Y fuimos a uno de los días, me hacía mucha ilusión ver San Siro. Que a mí siempre me ha gustado mucho el Milán. Ha sido mi segundo equipo siempre. Y fuimos a ver San Siro. Y a. Muy bonito el museo, tal, de San Siro. Todo precioso. Tenía por ello la panca. Bueno, no sé qué hice con ella. En la salida. Está la tienda del club, ¿no? Con camisetas pues, del Inter, de Milán, ya sabes que el estadio lo comparten. Si alguien no lo sabe, el Milán y el Inter comparten un estadio en Italia, vale, tal. Y llegamos, tío, y había pues una mujer árabe, de estas que se notaba que era mujer de alguien con mucho dinero, seguramente. Iba con tres chiquillos y cogió, literalmente, yo es una imagen que no se me va a olvidar en la vida, tío. O sea, cogió la tía, había, digamos, échate una fila, típica fila de percheros con camisetas, ¿no? De sí, sí. Tal. Hizo, literalmente cogió. Con un brazo, por lo menos 7-8 del Milan. Con el otro brazo, 7-8 del Inter. Se acercó a la caja y le dijo, y eso, eso. Bueno, no me acuerdo qué idioma era, pero digo, eso, eso, y eso. Señaló tal. Y pasó la tarjeta. Y yo dije, yo es que no escuché la cifra del dinero, tío. Me quedé con las ganas. No la escuché porque estaba embobado. Te lo puedes imaginar. Pero esa es la mujer del emir de Qatar, ¿eh? Sí, sí, pero te lo juro, tío. Pero es que digo que tiene tres chiquillos. Sí, sí. O quiere hacer un equipo ella, o sea, o quiere hacer una Levin del Inter y el Milan, ¿sabes? O tiene unos planes a futuro muy arriesgados de tener mucho más chiquillos. O sí, no sé, sí, tío. No. Pero te lo juro, es que fue. Pero que no miro ni las tallas, sí, yo creo, tío. No miro ni las tallas, tío. Bueno, pillar, total, ¿no? Ah, imagino que las cogería grandes para cuando crezcan, ¿no? Ya, yo qué sé, ¿sabes? Pero. Para que no duren más años. Joder, tío. Tú dijiste, yo también quiero, ¿no? La tarjeta sonó más que los espermos. Ahora sí, la tarjeta, no, el cajero dijo, madre mía. Hoy la extra, ¿no? Hoy se cena, ¿no? Joder, que yo llegué luego después con un monederito que vi chulo y ya está, porque todo era carísimo, tío. Ya, voy a coger la camiseta del Milan, pero es que era muy cara y dije que le den por culo. Y me cogí es que hablamos del merchant de Fórmula 1, pero el merchant de fútbol también es caro de pelota. Más, pues, mucho si más. Mira cómo me sentí yo, que yo pagué después de la mujer esta, ¿sabes? Es que yo pagué después, claro, el mismo cajero no me puso la misma cara. Dijo, acabo de cobrarle a esta señora 2.500 euros a lo mejor y tú me vienes aquí. Bueno, pero ese señor ya tenía el día hecho después ya. Pero yo me sentí pobre, ¿sabes? Llegué así, me bajé el sombrero, ¿sabes? Le miré así y le dije, perdone, caballero, me cobra usted esto, por favor. ¿Con billetes de 50? ¿Puedo pagarle con monedas? ¿Puedo pagarle con monedas? Le he seleccionado hasta mañana en el campanario. Es que
Es que vamos a ver, si coges 8 por lo menos de cada, cada equipo. Sí. Se llevó por lo menos 16 camisetas, por lo menos, sin exagerar. Una barbaridad. Joder, chaval. Dijo alguna, yo creo que sí, que no miró la talla. Dijo alguna le valdrá de estas y ya está. Y las cogió todas. Claro, jugar a lotería y darle, exacto. Sí. No sé. Flipante. Qué bueno, tío. Las de Futur son más accesibles porque en AliExpress está todo. Pero en AliExpress. Pero en las páginas estas, seguro que también hay cosas de Fórmula 1, tío. Sí, que me la enseñó mi amigo. Es que no era esa página, era otra. A nivel de tienda online. Yo creo que son igual de accesibles, pero es verdad que en tienda física hay mucho más de fútbol. O sea, tú entras en un gran supermercado, yo que sé, un Hipercor, y ves... Que hay camisetas de estas de deportes, no conozco una camiseta de deportes que no tenga mínimo una camiseta del Athletic a muy buen precio de hace un par de temporadas. Siempre entras y te encuentras una camiseta del Athletic por 25 pavos. Y dices, hostia, qué guapo. Yo me pillé una vez en una tienda de Joma una camiseta del Padova por 15 pavos. Pero porque estaba a buen precio, ¿no? Porque sí, porque dije, coño, 15 pavos me la llevo. Porque está el Padova. Y luego dije, luego busqué en Google en qué división están, ¿sabes? O sea, estaba en Serie B en aquel momento. Ahora está en Serie C, creo. El Padova. Pero que no hay mechas de Fórmula 1 en tienda física casi, diría yo. Porque, Javier, hablando de Fórmula 1, hay Sochi este fin de semana. Oye, lo que surge ha empezado super a full, ¿eh? Así increíble, o sea, tremendo inicio. Oye, ¿sabes de qué me estoy acordando, tío? En el último bolido no hicimos porra. No, es verdad, tío, sí, me di cuenta. Tío. Tampoco lo había porque es que, pero... es que había mucho de lo que hablar. Es que estábamos hablando del post del anterior, sí, se lo juntó todo, tío. Del post de... ¿Qué era? ¿Cuál era, tío? Se me ha olvidado. Claro, post de Italia tampoco hemos hecho. ¿De Bélgica? ¿Pasó en Italia? ¿Ladramos? No, de Zambor. ¿Qué pasa? Ah, no, McLaren. ¿Ladramos de Zambor o qué? No, de Italia no ha habido post. No, porque, claro, fue la semana pasada y no hubo bolidos. Luego le echaré polla y llamaré a esto post GP de Italia, ¿sabes? Aunque empecemos el minuto. A ver, nunca es tarde. Lo hemos hecho post de Italia, Javier, la puta maniobra. Venga, dale tu opinión. No, pues poner lo que surja y bolidos. Ya está arreglado. Ya, sí, totalmente. ¿No? Un poco lo que surja ha habido, ¿eh? Pero, el título va. Te lo dice a la cara. No, pero a ver. El título te dice a la cara de qué va esto. O sea, que nadie... Sí. No, pero no pasa nada. Lo que surja... Hay un episodio en el que lo que surja ha sido primero. Oye, pues no pasa nada. Yo vengo aquí a hablar contigo a saber cómo estás tú, Javier. A mí la Fórmula 1 es una cosa que tengo que fingir que me interesa porque... Secundaria. He desarrollado unos determinados intereses comerciales alrededor de ella. Pero a mí lo que me importa es Javier. A mí lo que importa es jugar. En realidad esto es un... Es toda una excusa. Nos hemos montado toda esta parafernalia para al final pedirnos matrimonio. Hombre, va a ser increíble ese día, verás tú. El día que lleguemos. Calculamos que es en el episodio 740, más o menos. Por ahí, más o menos. Stay tuned. Poca broma, 41. Stay tuned. 41 episodios ya. 41 poca broma. Nadie da un duro. Es increíble. Exacto. Eso siempre, por delante. A ver, bueno, venga, hacemos un poco de bolidos. La puta maniobra de los putos cojones de la. Estoy enfadado ya. De las veces que he hablado de esto ya. O sea, no contigo, precisamente contigo no hablo. Pero. La vez que ha salido ya el tema. Es verdad, no, es que es verdad, es muy raro, no hemos hablado de esa maniobra. No hemos hablado. Nosotros. La puta maniobra. A ver. Yo, tras mucho verla, tras mucho análisis, con mucha telemetría, con muchas líneas 3D, de la trazada ideal y tal, cada vez tengo más claro que el culpable es el piloto que peor te caiga de los dos. Exacto. El mayor culpable. O sea, cuanto más lo digo, cada vez estoy más convencido. No, yo estoy. A ver, estoy de acuerdo. Sí, no. El fondo de tu argumento lo comparto. Sí. O sea, no hay culpable. Vamos, mi opinión. No hay culpable. O sea, bueno, miento. Para mí sí hay culpable, pero no debería ser sancionable. Porque sí que si tuviera que darle un poco más de porcentaje, yo sí se lo daría a Verstappen. Porque creo que cómo se reincorpora a pista, dentro de lo que hace Hamilton está mal, el cómo se reincorpora a pista a Verstappen es un error. O sea, no te puede reincorporar a Alberti. ¿Sabes lo que pasa? Mira, que en la vuelta 1, es que estos dos... Él se lo hizo a Hamilton. Verstappen se lo hizo a Hamilton. Y yo creo que Hamilton dijo, que te jodan, te voy a hacer lo mismo. Claro, entonces... Claro, ¿y cuál es la diferencia? Que Verstappen pues le dice mis cojones, básicamente. Hamilton se va por fuera. O sea, entiendo que Hamilton, por eso... Hamilton en la 1 dice, bueno, pues venga, pues bueno. Tiro recto y tal. Pero Verstappen dice, no, voy a intentar meterte mis huevos, el coche, básicamente. Sí. Entonces, claro, cuando los dos dicen mis huevos, porque es como que el que va por dentro al principio es el que tiene la decisión de decir mis huevos. Y el otro, pues está como. Sometido a, si el otro dice mis huevos, tendré que irme por fuera. Sí, entonces, porque a ver, al final, lo suyo es que los pilotos que les atacan por el exterior dejen algo de espacio, ¿no? Pero, bueno.
Es que ese es el problema. Es que está tan... ¿Cuántas imágenes tenemos este año de Verstappen y Hamilton? Un paralelo en el que uno estrangula al otro y se va por fuera. ¿No saben mantener un paralelo? No, es... O sea, saben, pero creo que no le interesa a ninguno. Claro que saben. Claro no que le interesa a ninguno, vaya. No le interesa a ninguno. Yo creo que no básicamente es eso. Yo le daría, si no, que a mí me gusta mucho por el porcentaje, 55-45 a Verstappen, pero no llega a pasar sanción. Es muy espectacular el resultado final, es muy espectacular. Pero no llega. Es que, claro, o sea, es como el resultado final, que es un coche montado encima de otro, no representa la maniobra. O sea, parecería que Verstappen ha hecho una locura. Claro, claro, tú ves esa. Si tú sancionas viendo el frame final, dices, en la siguiente carrera no corre Verstappen. O sea, porque de repente ves su coche encima del otro y dices, claro, dices, ¿qué ha hecho? Santo. Descalificado para la siguiente. Pero realmente, el culpable de que acabe encima como tal es la banana. Porque, claro. Banana porque si no... y que hace la lija con la rueda de atrás. Pero claro, que es la lija, si la haces estando pegado en el suelo, no te hace. Claro. Porque hubiese acabado con un toque probablemente de los dos en la grava, pero no un coche montado encima del otro. Sí, sí. Entonces, no sé, yo creo que lo que tiene que hacer es. Yo hubiese sancionado a los dos. Yo también lo dije. A tomar por culo. Por no sabéis pelearos. A tomar por culo. Por reincidente. Pero yo, 5 posiciones a los dos para la siguiente carrera. Y ya está. Que salgan séptimo y octavo. O sexto y séptimo. Y ya está. Eso. Ya está. A tomar por culo. Que gane Bottas el mundial. El Bottas 17.0, por fin. El Bottas Ultimate, tío. Hay que hablar también de eso. Yo hubiera o sancionado a los dos por reincidentes. O no sancionado a ninguno. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Yo en el momento me enfadé bastante cuando vi la sanción. Ahora lo pienso más en frío y digo, a ver. 3 posiciones no es para tanto. O sea, quiero decir, no es la sanción más escandalosa en la historia del automovilismo. Interesante tema. O sea, decía uno, ¿por qué razón una sanción de 10 segundos es más grave que una de 3 posiciones en parrilla? Decía uno. Y yo pensaba, hombre, mucho más grave una sanción de 10 segundos, coño. Claro, pues por eso se da por hecho que lo que se le dio a Hamilton en Silverstone fue menos grave. Pero lo que pasa aquí es que él tiene un Mercedes. Esa es la diferencia. Claro, pero es que no, si tú... Eso lo hemos hablado tú y yo. Tú no puedes sancionar a un piloto por el coche que tenga, coño. Eso, pues por eso digo interesante tema. Porque claro, aquí la gente dice, no, pero es que esa sanción es un... Claro, esa sanción se la pones a un McLaren, a un Ferrari y lo matas. 10 segundos, lo matas. Se acabó. Lo justo para quedar de sexto a noveno. Lo que no puede ser es que según el coche, pues la sanción sea una mierda o no. Es que, ¿sabes? ¿Condicionar una carrera futura por algo? Sí, no, a ver, que yo no estoy de acuerdo con la sanción, ¿eh? O sea, yo no la habría hecho. Pero que cuanto más lo pienso, me parece lo más mínimo. O sea, quiero decir, no se podría sancionar con menos a un piloto. ¿Sabes? Creo que, sin gustarme, creo que 3 posiciones en parrilla no es un escándalo para salir con hogueras a la calle. ¿Sabes? O sea, que puedo llegar a entender que la FIA diga, vale, veo más responsable del accidente a Verstappen y como al final saca a Hamilton de carrera, o sea, sin compartirlo, lo puedo llegar a comprender. Es decir, venga, 3 posiciones. ¿Vale? A lo mejor, o sea, si le hubieran dicho 10, no lo comprendo, ¿sabes? O no. O sea, sin estar de acuerdo, ¿eh? Repito. Que en el momento yo me calenté bastante porque dije, joder, es que de verdad, siempre para el mismo. La historia de siempre. Literalmente pusiste en Twitter competición. Sí, pues, por eso digo que después de que. Después de los días. Sí, mi primer tweet fue competición adulterada. O sea, para que veáis el nivel de cambios de opinión que yo puedo tener. Sí, ahí está el tweet y luego sí se lo retuiteo otra vez. Pero para que veáis... con dos huevos, ¿eh? Sí, pero para que veáis el nivel de lo que yo puedo cambiar de opinión respecto a algo, cuántas más veces lo veo, cuando se enfría. O sea, no opinas igual de algo en caliente que en frío. Joder, yo en caliente a Hamilton y Silverstone pensé bandera negra. Y luego lo veo más veces y digo, espérate, vamos a... ¿Sabes? O sea, quiero decir, lo habitual. Pero sí. Los mandaba los dos al fondo de la parrilla en el siguiente Gran Premio. Pero por reincidentes, además que la nota pusiera por reincidentes. No es ni por esto, no es ni por lo de claro. No es ni por lo retrasados. O sea, ya estoy harto. Les ponía en el report este que pone la Fórmula 1 4 fotitos de todas las veces que se han chocado. Ahora, ahí lo lleva, último. Ya está, toma por culo. Y ahora ya no se chocan más. Un 4 fotos, necesitas una pantalla entera, sería increíble. Pero además, valería que les pusieran eso y que antes de la siguiente carrera los metieran en una sala para explicarles cómo conducir. Rollo como cuando vas a un karting y te metes en una sala y te dan una charla de cuando veis una bandera amarilla, tenéis que bajar el ritmo. Es como trabajo para la comunidad, ¿eh? Trabajo para la comunidad. Vale. Aquí, ¿sabes? A los que hayáis ido por aquí del chat, al Carlos Sainz Center, que te meten, te ponen un vídeo de Carlos Sainz padre explicándote cómo coger un kart y que les salga la Verstappen. Sí. Te ponen un vídeo de Carlos Sainz padre diciendo, pues por aquí, cuando veáis las curvas, tenéis que atacarlas. Eso que se lo pongan, ¿sabes? Para que se jodan y que lo graben. Que le graben la cara. Exacto, que le graben. O sea, mientras los demás están escuchando el himno,
Ellos en una pantalla. Y en blanco y negro, ya nos lo ponen en blanco y negro y ya perfecto. Sí, 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 increíble. Que tío, es que al final es eso, el duelo está de puta madre, pero es que yo no quiero ver 10 abandonos a las 10 carreras que nos quedan. Claro, es que no 10. 8, no, es quedan, que, pero... no, no sé cuántos quedan. Pero es que, claro, yo quiero ver una rivalidad que se sepan pelear, coño, no que. Claro, es eso, es que al final, es o sea, que sí, que es tenso, es tal, pero es que divertido no es, porque si los duelos me van a durar 3 curvas, porque sé que o los dos o uno va a acabar fuera. O uno va a acabar con la carrera comprometida o tal. Es que eso no me vale. Sancionar a los dos y ya está. Hasta luego. Yo creo que pues, podría ser una solución. Porque si no vas a seguir haciendo lo que quieras. ¿Vas a solucionar algo con eso? No. Pero vamos a gozarlo viéndole remontar desde la sexta posición. Bueno, pero les va a tocar los huevos. Desde luego, si no sancionas a nadie, no les tocan los huevos. Dice, ah, bueno, pues. No, ahora mismo solo les toca los huevos a Verstappen, también te digo. Ahora mismo. Te has quedado a medio camino, te has quedado. Al más caliente de los dos es al que más les toca los huevos, ¿sabes? También te digo. Es verdad, porque al final, ahí el. A ver, yo creo que se están ya calentando los dos. Están llegando a un punto en el que. Hamilton es caliente, pero Verstappen es más caliente. No, Verstappen es más caliente, pero que yo creo que Verstappen está alimentando el genio de Hamilton. Cabreo, ¿sabes? No sé, lo está potenciando más todavía. Sí, sí, sí. Y luego también Red Bull está jugando mucho al ay, es que nos está pitando. Nos está pitando mal, como en el fútbol, ¿sabes? Pero nos están. No está pitando mal. Nos están a buscando perjudicar. Yo entiendo las quejas del último. Del sí, último, es para quejas, ¿no? El último es para quejas, el último para quejas. Pero yo, por ejemplo, dentro de escándalos de esta temporada, para mí, el mayor escándalo a nivel de sanción entre Verstappen y Hamilton sigue siendo el de Bahrein. Para mí el de Bahrein sigue siendo el más grave. Hostia, el de Bahrein, claro, porque El de a los 7 segundos decirle, no, devuélvele la posición. Un momento, ¿sabes? Es que cambiaron de regla durante la carrera, que fue ridículo. Sí, bueno, pero ya no el cambiar de regla, sino el que de repente bueno, la FIA tomara una decisión en 10 segundos. Que no ha pasado en la historia de automovilismo, ¿sabes? O sea, que de repente dijera, no, eso no, eso, o sea, que... Pero que encima eso viene después de haber cambiado un criterio establecido, o sea, es que está todo mal. Literalmente sí, todo. Sí, eso ya. Esa discusión ya tuve en su día, ¿no? Pero que es. Sí, sí. O sea, que yo. Lo que digo, para mí este no es el mayor escándalo del año, vaya. O sea, no. Ni de coña. Hombre, no el mayor, pero uno de los mayores, sí, te lo digo. Que todos están salpicando al lado de Verstappen en lugar del de Hamilton, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias, Van der Rocha, por esos 6 mesazos de suscripción. Yo es que me niego a creer, tío, en conspiraciones. Es que como me empieza a creer de verdad que aquí hay un complot para que gane Hamilton. Y mira que cuesta a veces no tal, pero joder. No, yo no. Yo de verdad que no lo creo, ¿eh? Yo tampoco, te juro que tampoco, pero reconozco que cuando ves a los típicos... Está sentado. Claro, los típicos gente así un poco más fanática, ¿sabes? Que entra y va mucho más a siempre buscar lo malo para uno... Y te dice, es que luego dices, joder, es que un poco de razón tiene el cabrón. O sea, esta gente que no quieres darle nunca la razón, ya, pero ya, dices, tío. Cago en la puta, es que aquí un poco de razón sí tiene... No puedo, a ver, es que especialmente esta última a mí me ha rayado bastante, tío, digo... Es. Pero también repito, que la gente cuando dice, no es que han sancionado a Verstappen con 3 posiciones en parrilla. Quiero decir, han sancionado a Verstappen sí, pero no le van a hacer salir desde el pit lane, ¿vale? Que. No, pero le comprometen bastante la carrera, ¿eh? Pero hay una cosa, si en un circuito está guapo salir tercero o cuarto, ese es Sochi, ¿eh? Que ojito los rebufos, sí. ¿Eh? O sea que. Pero tiene que quedar mejor salir cuarto. Es mejor salir primero, ¿eh? Por supuesto. Pero que ojito. Bueno, no, yo creo que no, ¿eh? Bueno, ¿te acuerdas la de Leclerc y Vettel hace un par de años? Uf, esa fue increíble. Creo que es mejor salir segundo. Segundo te pones a rebufo de tu compañero. O tercero. Sí, sí. Ah, muchas gracias, Adri Lopeace, por esa suscripción. Si durante 2 carreras le dan un F2 por cada incidente que tengan entre ellos 10 puntos menos en el Mundial. Todo un complot para que gane Bottas. Me parece bien. Oye, yo lo acepto, ¿eh? Bottas. Pero sí. Yo voy con Bottas. Ahora mismo. Yo soy pro Bottas. Yo soy fan de este Bottas nuevo que hay, ¿eh? Matemáticamente llega, ¿no? Matemáticamente han lanzado uno nuevo al mercado. No sé. ¿Y si no se cambia el reglamento otra vez? Que si algo para hacer la FIA es ampliar puntos de repente. Claro, no. Que se ponga. Da igual, como que de Bottas le dan 40 puntos por carrera. Así. Ya no, que el Gran Premio de Italia valía 200 puntos. ¿No lo dijimos o qué? Y un abandono en Italia además te costaba 20 puntos por abandono. Claro. Que por cierto, hablando 4, de Italia, siguiendo con el tema, Epicardo el McLaren, ¿eh? Epicardo el McLaren. ¿Cómo va en ese circuito ese coche? Porque ya el año pasado, el año pasado ya hizo un jaque. Lo que pasa que... Pero... ¿Cómo va ese coche en ese circuito? Es increíble. ¿Cómo va? Es que... Es que Ricciardo podía ganar la carrera sin abandono de Verstappen, perfectamente. Es que yo... A ver, Hamilton a lo mejor sí que la estrategia que llevaba era bastante buena. Y apuntaba que al final iba a atacar bastante. Pero tendría que haberlo adelantado en pista, ¿eh? O sea, quiero decir, la estrategia de Ricciardo... O sea, el doblete de McLaren sí es fruto del accidente entre Hamilton y Verstappen. Porque yo creo que Norris habría sido tercero o cuarto, ¿vale? En circunstancias normales, incluso cuarto.
Pero sí, la victoria. Hamilton hubiese adelantado, sí, claro, sí. Pero la victoria de Ricciardo, creo que hubiera sucedido también con los dos en pista. O sea, tenía ritmo, vaya, para ganar esa carrera, Ricciardo. El doblete sí que es fruto de la casualidad un poco de ese accidente. O sea, que al final, ahí está la clave, que es que McLaren aquí tenía coche para ganar y lo hizo. Y lo hizo. No, o sea, increíble. ¿Eso significa que McLaren está muchísimo mejor que Ferrari? No, porque por ejemplo en Mónaco, el coche que tenía acciones de no, claro, era el Ferrari, es que, no era McLaren. Es que no es casualidad, o sea, es que este coche viene funcionando muy bien en este tipo de circuitos. Bueno, ya hemos dicho, el año pasado, sin ir más lejos. Pero este año ya venía con, como me deis una oportunidad, la aprovecho. Y ya digo, Verstappen, cuando la había lanzado, o sea, Ricciardo se paró antes que Verstappen, ¿verdad? Y Verstappen falló en la parada, ¿no? ¿Fue algo así? Sí, sí, sí. Es que Ricciardo salió adelante otra vez. Tenía que adelantarlo en pista, como sí, tú has dicho. Sí, sí, o sea que yo eso... Yo seguro que Hamilton hubiese adelantado probablemente... A Norris lo adelantó en pista, ¿correcto? A Norris le adelantó justo en el momento en el que Verstappen estaba parando mal. O sea, es que además el timing era perfecto, porque le adelantó justo en la vuelta que necesitaba para salir por delante. Y ahí estuvo la jugada, porque salía Hamilton de boxes, que también tuvo una parada medio mala de 5 segundos. ¡Claro! O sea, ¿Norris dónde salió con todo eso? Norris iba detrás, Norris iba detrás, de los dos. Vale, vale, porque digo, no sé si, es que no me acordaba si al adelantar a Norris, pero justo al parar, hacer una parada mala, digo, a lo mejor Norris pasaba adelante, no me acuerdo. No, Norris iba detrás, Norris iba detrás. Claro, lo adelantó, pero, no sé, yo es que con Ricciardo tengo dudas, porque adelantar no es fácil ahí, ¿eh? No es fácil. No. Y el McLaren corre. Sí. Es que... Pues, bueno, no, perdón, no, Norris estaría por delante, coño. Si Hamilton la había adelantado, Norris estaría por delante. Sí, tenía. Te lo voy a mirar porque eso. Bueno. No, Norris iba por delante, claro, sí, tiene sentido, coño. Si paró Hamilton, iba por delante, obviamente. No, pero. Norris no había parado todavía. Claro, Norris no había parado todavía. Vale, claro, vale. Por eso digo que iba por delante, claro. Claro, vale, vale. Yo creo que ya paró después y ya tal, ¿no? Si no me equivoco. Paró ya con el safety car. O Norris paró y salió. Ah, Norris paró en la misma vuelta que Hamilton, ¿no? Y salió delante, puede ser. Bueno, da igual. La posición de Norris en este caso tampoco igual. Pero que ya digo, que la sorpresa fue... No, porque lo que hubiese pasado después sí que es importante. Porque si ya no está Norris delante y tienen pista libre para tirar, Ricciardo, si está Norris delante, yo creo que Ricciardo gana seguro, ¿eh? Sí. O sea, sí. Seguro, vamos. Hamilton y Verstappen se chocaron justo detrás de Lando. Ah, vale, pues ya está. Vale, vale. No estaba yo ahora mismo yo ubicado. Vale, sí. Fue undercut. Vale, ok. Pues eso, para que veáis cómo es esta competición. Y dicho eso, Javier. Dos paradas malas, además, ¿eh? La de Red Bull y la de Mercedes. Hombre, bueno, la de Red Bull fueron 11 segundos. Fue dramática, ¿sabes? Pero, o sea, lo justo a las dos para que salieran en paralelo. Sí, porque era la diferencia que había entre ellos en pista, sí, fue bastante. Sí. Increíble. Que dicho eso, Javier. Además, de hecho, Hamilton para en esa vuelta por el fallo de Red Bull para aprovecharlo. Claro, claro, o sea, claro. Él iba con una estrategia mucho más larga. Nuestra conversación cíclica. McLaren doblete. Sigo pensando que Carlos no se equivocó yendo a Ferrari. Yo también lo sigo pensando. Ya está, perfecto. Te doy la mano virtual. Nos mantenemos, perfecto. Lo mantenemos. Perfecto. A ver, es que argumentos, final... cada vez nos quedan menos. Pero ahí estamos. ahí estamos manteniendo. Yo voy en el barco hasta el final. No, pero a ver, en serio. Es que yo creo que al final McLaren. Bueno, de hecho está peleando con Ferrari constructores por el tema de Ricciardo sobre todo, sí. Pero la cosa es que va bien, en determinados circuitos va muy bien, pero la cosa es que yo sigo pensando que a largo plazo... Que es un equipo cliente, que podrá ganar carreras sueltas, pero que si no tienes un motor propio es muy complicado luchar. Muy complicado. Que contra Mercedes no lo vas a poder luchar siendo cliente. Otra cosa es que Mercedes, como huele un poco... Desaparezca de aquí a un par de años, ¿sabes? Eso y sí, McLaren. Eso sí. Que entonces sí sería una cagada, ¿eh? Entonces sí que creo que. Diría, claro. Ya empezó a hablar, coño, que eso. Pero claro, no podía estamos hablando tampoco. De a 2 o 3 años. Entonces. Claro. Yo personalmente. Y bueno, que también. A ver qué pasa. En el cambio de reglamento, tengo muchas ganas de ver dónde está cada coche, tío. O sea, cada día que pasa lo necesito más. Lo mejor es esperar que estén en el peor sitio posible. Y luego ya. Ya, sí. Mira, pues suponemos que va a estar Alpine el último y Ferrari el penúltimo. Alpine contra Haas, un bonito duelo. Y Ferrari contra Alfa Tauri. Alfa Romeo. Y la guerra italiana entre Alfa Romeo, Ferrari y Alfa Tauri. Ya está, ¿sabes? O sea, esas son las expectativas que yo tengo ahora mismo y ya está. Y yo qué sé, pues que acabe el duelo Alonso-Sainz del año que viene, pues acabe en un emocionante 10 puntos versus 7. O sea, todo el campeonato. O sea, por favor, ni me lo menciones, tío. Ese va a ser. Esas son las expectativas que yo tengo, a partir de ahí para arriba. No, a ver, no sé. Y que el plan de Alpine en todo momento era quedar delante de Ferrari. Pero el octavo. Y Ferrari lo menos. ¿El plan de quién, perdón? Que el plan de Alpine en todo momento era quedar por delante de Ferrari.
ese año, pero... No, el plan de Alpine es algo superior a todos nosotros. No puede ser tan algo tan... Nunca se sabe. ¿Simple? Nunca se sabe, Javier. No puede ser tan simple, no. Yo ya... El plan de Alpine, amigos, por favor. El plan de Alpine. Muchas gracias, Marco. No, a ver, en serio, ¿eh? O sea, sin coñas. Sí. No, pero, totalmente en serio ahora, ¿eh? Ya sin bromitas ni mierda. O sea, yo de verdad creo que a largo plazo yo confío más en... Por eso que has dicho. Porque es que creo que a Mercedes, salvo que se vaya, que no creo que le pueda ganar, la verdad, es que no lo creo. Y ya digo, puede ir muy bien en determinadas carreras, tal, pero no sé, no lo digo. Es complicado, complicado. Nunca, de tal manera nunca se sabe, por supuesto. No, por supuesto, puede pasar, ¿eh? O sea, hay que decir que no es una locura que pase. Así que creo que, por ejemplo, McLaren es un coche que puede ganar incluso más carreras este año. También te lo digo. Este año sí. Perfectamente puede ganar otra. Y ahora con Ricciardo. Yo creo que necesita los circuitos que les vaya bien a ellos, evidentemente. Porque, joder, tú has visto a McLaren en otros circuitos que tenían un ritmo, bueno, pues sin ir más lejos, la de Zandvoort. Tampoco iban volando, o sea. Es que. Hay sitios y sitios, ya está. Claro. No es un equipo, es un equipo que potente, pero no está regularmente siempre como el tercero destacadísimo. Destacadísimo no, pero siempre. Pero lo bueno de McLaren es que en la peor de las carreras tiene el cuarto coche. Las cosas como son. Al final, en la peor de las carreras. Yo en Zandvoort creo que no era el cuarto, ¿eh? Pero es que en Zandvoort, si no me equivoco, Norris se queda fuera en Q2 por la movida que ya sí, la bandera pero, roja. Pero si yo no te digo por la posición final, te digo porque la sensación de velocidad no estaba. Así que en la clasificación ya iban con no sé, el feedback de. No sé. No es el McLaren de otro sitio. Pero es que igual Zandvoort es la única carrera mala de McLaren en todo el año, ¿eh? Y mala estamos hablando de que Norris quedó noveno. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, Mónaco también. Mónaco quedó tercero, Norris, cabrón. Sí, pero Ferrari estaba adelante. Mercedes hizo el ridículo y Checo Pérez estaba, no sé, fumándose un café o yo qué sé. Pero con todos los coches, yo creo, en plena condición, no era el sitio de McLaren. ¿Qué le pasó a Checo en esa carrera? No me acuerdo ahora mismo. Checo Pérez fumando porros, como si... Clasificó mal y salía como el séptimo. Checo Pérez clasificó noveno, yo qué sé qué, a Bota en la tuerca, Hamilton fumando porros, en fin, Leclerc chocándose... Hamilton quedó como sexto, ¿no? En esa carrera casi, ¿no? Hamilton estuvo con Gasly pegándose y digo, ¿cómo puede ser? Porque Bottas hizo un mejor fin de semana que Hamilton, es que fue increíble. Sí. Y claro, tú, ese fin de semana en Red Bull, Mercedes, Ferrari... Bueno, Leclerc, ¿te acuerdas ya lo de Leclerc? ¿Qué te iba a decir yo de Leclerc? Algo le pasó. No sé qué del palier. ¡No, no sé qué es palier! ¡A tope por la pole! ¡Venga, la pole, la pole! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Que no lo he enchufado! La repetición de Stroll, tío, ¿te acuerdas? Fue el hostia, tío, que no lo he enchufado más grande del año, ¿eh? ¿El qué? ¡Hostia, tío, que no lo he enchufado! ¡Ah, ya, tío! Espectacular, ¿eh? O sea, el Gran Premio de Mónaco, la verdad es que nos dejó un montón de momentos random, ¿eh? Sí. Fue un Gran Premio muy raro, tío. Me gustó mucho. La repetición de Stroll, es verdad que se hizo meme la repetición de Stroll. Fue muy épico, tío. La pusieron un millón de veces. A mí me da algo de miedo Ferrari, que tiene 3 meses para tener una unidad de potencia a la altura, o ya poco van a poderlo mejorar hasta 2026. Ferrari más presión no suele ir bien. Ferrari ha funcionado con presión toda su historia. Toda. O sea, quiero decir, el mejor Ferrari que recuerdes tenía la misma presión que el peor Ferrari que recuerdes. La misma. O sea, viven presión ese equipo. O sea, no hay. No te creas que llegar una tarde y dices, joder, qué de debería madre, llamarse Escudería no. Presión Ferrari, deberían llamarse, sí. Yo creo. O sea. Es verdad, es que lo llevan. Es algo que llevan dentro. Sí, o sea. O sea, quiero decir, el otro día lo comentaba a Toni Cucurella, creo, ¿no? En unos libros, unas quali. Que es verdad, claro, es que en Ferrari es el único equipo en el que a veces se mete el presidente en el box y dice que la gente se acojonaba. Que él cuando estaba en 2015, que la gente se acojonaba. Cuando bajaba el Montechémolo, no sé si es el presidente exactamente. No me acuerdo bien, pero bueno. Que decía, bajaba Montechémolo y estaban todos los mecánicos acojonados. Y que claro que trabajaban peor. Porque decía Tony, yo no, porque yo sabía que hacía mi trabajo bien siempre, pero que había compañeros que se ponían nerviosos y que les costaba todo hacerlo mal. Y claro, es que es normal. Es normal, tío. Es normal. Presión win now. Presionari. Presión win now, efectivamente. Efectivamente. En fin, esa es Ferrari. Mira, esta definición es perfecta. Ferrari es capaz de no ganar en 20 años como de ganar 5 años consecutivos. Es que es literal, ¿eh? O sea. A ver, que lo ha hecho una vez en su historia, también te digo que no ha hecho más, pero bueno. Sí, no, pero que yo lo veo como un equipo muy random, totalmente en ese sentido, de que capaz de no ganar en 47 años y de repente ganar 7 seguidos. Pero o sea, bueno, de Ferrari, es una forma de hablar. Si no gana, está segundo.
normalmente. Claro, o sea, bueno, segundo, depende de la etapa tercero, que te pille. No, pero aunque okay, no, normalmente estás está más arriba que abajo. Eso está claro, evidentemente. Esa es la clave, al final. Sí. Por eso confiamos, por eso la confianza en Ferrari, ¿no? Y el plan. Tenemos el plan y el plan. Claro, es que alguna tiene que funcionar, ¿no? La realidad es que ninguna va a funcionar, pero bueno. Tenemos 2 de 10 probabilidades de que un coche salga rápido. No, espera, realmente tenemos 2 motoristas, ¿no? Es verdad, incluso más, es verdad. Tenemos 2 de 4, es un 50%. Tiene que funcionar. Por cojones. Está Honda con Red Bull, Mercedes con Mercedes. Honda sabemos que ya sí que poco más va a dar. Honda es ya, eso sí es cierto. No, hombre, pero Red Bull buscará algún tipo de plan alternativo, ¿no? Sí. Buscar una pegatina para el motor del año que viene. Lo estamos a hacer la... Red Bull Powertrains, ¿no? Joder, yo espero que no lo llamen así, tío. Red Bull Powertrains, que lo llamen, yo qué sé. Tago, oye, ya está decidido eso. No, pero la fábrica se llama Red Bull. O sea, digamos que donde van a mantener... Pero la pregunta es, ¿la pegatinita que ponen ahí en el pontón? O sea, ¿va a poner Red Bull Powertrains? Pero en el pontón tú puedes poner Melocotones Antonio si quieres, da igual. Joder, claro que sí, pero pone hoy pone Honda. La pregunta es qué pondrá el año que viene, ¿no? Eso es lo que te estoy preguntando. Pues teniendo en cuenta Red Bull Power... Ya, Red Bull otra vez, a lo mejor pone, no sé, o... No, es que por eso te digo, no van a poner Red Bull Powertrains, que es un nombre propio. O sea, tendrán que buscar una marca. Seguramente tirarán alguna marca como Tagoyer en 2018, que eran los motores Renault, se llamaban Tagoyer. Porque ponía la pasta. Es verdad. Por eso digo que buscarán algo así. Buscarán una marca, sí, claro. El otro día lo hablaban por aquí, es verdad que lo hablaba con Adri. Lo de llamarlos Motoro Rosso estaría muy bien. Valdría. Ya. Estaría muy bien. O sea, ya no porque es Alfa Tauri, pero ojo. Claro, pero así aprovechando. Motoro Rosso. Motoro Rosso. Motoro Rosso. Motoro Rosso. Tía, esa me la apunto, ¿eh? Estaría muy bien. Dicen que pondrán Honda, sí, seguro. Que le van a regalar el patrocinio a Honda sin que Honda meta pasta. Estoy seguro que Red Bull dice, joder, estaría picardo darles publi a Honda, ¿sabes? Y que los den un puto duro. Y que los hayan dejado tirados este año. No, exacto. Claro, encima. Porque además, ¿cuándo era cuando se... O sea, ¿el cambio de motores cuándo era? ¿2020 y qué? El 2025, el cambio que se está firmando para 2025, así, sí. Oh, o sea, a ver, si el año que viene pone Honda en el coche de Red Bull, es que entonces Honda ha mentido y no se ha ido, vaya. Hay que decir, sí. Claro, porque si no... Si realmente el año que viene pone Honda en el coche, es que o bien están actuando solo como sponsors, cosa que sería un poco rara, o bien el apoyo que le van a meter a Red Bull es más que simplemente tomar la IP, digamos, del motor y conservarla como queréis. O sea, sí se sabe que, por ejemplo, Honda va a colaborar con Red Bull, pues típico de, oye, se nos ha roto este motor, prepara nosotros. Sí, que va a tener como ese acuerdo de tal. Sí, pero que ya no van a desarrollar, claro, seguir la evolución. Pero de ahí a que haya... ¿Había más marcas interesadas en entrar, no, ahora? Se rumoreaba de... A ver, es que eso es un debate muy interesante, porque yo creo que la Fórmula 1 nos quiere vender ilusión, cosa que es lógica, y quiere vender como que hay marcas interesadas en entrar, porque le viene bien. En realidad no, sí. Y a las marcas también le viene bien que se les asocie con la Fórmula 1, porque siempre te puede dar un plus de visibilidad. Pero personalmente, de ir a una reunión para interesarte cómo van a ser los motores de 2025, a realmente tener un proyecto para entrar en la Fórmula 1 en 2025, hay un trecho, sí, como así de grande, ¿eh? O sea, sí, no. Quiero decir que más... yo soy el jefe de Peugeot, ¿vale? Y me interesa ir a esa reunión. Ya no solo por si quiero entrar a la Fórmula 1 o no, sino por saber las estrategias de mis competidores. ¿Sabes? Es decir, hostia, a ver qué va a hacer Alpine. A ver qué va a hacer Renault. Bueno, Renault es lo mismo, ¿no? Pero a ver qué va a hacer Ferrari. O sea, quiero decir, les interesa estar, aunque solo sea por conocer a su competencia mejor, más que por propio interés de entrar a la Fórmula 1. Entonces, sí, decía la propia Fórmula 1 que Volkswagen, que sí, que tal, pero Volkswagen sí, ha podido ir a Mercedes. Suena siempre, sí. Volkswagen ha podido ir a decir, a ver, Mercedes, ¿qué va a seguir haciendo? ¿Sabes? Perfectamente. Pero bueno, veremos. Ay, Dios mío, cómo le encanta a Honda dejar la F1 cuando le va bien, ¿eh? Sí. Veremos qué pasa. Suena Michel. No, Honda no va a rectificar porque. Primero porque son japoneses. Y un japonés tiene más orgullo que. O sea, un japonés no rectifica, pero dice, vamos. O sea, en castellano es por mis huevos, básicamente. Sí, un japonés. Si dice que hace A, hace A. O sea. Porque si dice que hace B, se tiene que hacer el Kiri después. O sea que no le sale rentable. La filosofía es japa, tío. Sí, sí. Pero que no. Otra cosa, de hecho, decían que Honda estaba en esas reuniones también. De los motores de 2025. O sea, ¿eso qué significa? Sí. Pues que seguramente estén cotillando. Más que nada. Claro. Sí, más que nada. Husmeando. Porque seguir... Han ido a husmear. Que es un verbo muy bonito que se está perdiendo. Han ido a husmear. A husmear. Y ya está.
A ver, que si vosotros creéis que ganando constructores y pilotos se van a quedar, enhorabuena por vosotros, pero no va a pasar, ¿vale? Que si lo queréis creer, si queréis creer que los acuerdos comerciales y estrategias de una grandísima empresa como Honda dependen de que Verstappen gane un campeonato, ¿no? Pues oye, ya os daréis la hostia a vosotros, ¿eh? Ya están viendo que van bien, me refiero. Que Verstappen podía ganar este año, ya lo sabemos desde el minuto uno, o sea... No, pero, no sé, pero que me hace gracia que realmente alguien pueda pensar que la estrategia comercial de una marca como Honda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que es igual top 10 empresas del mundo, Honda, diga, ojito que como Verstappen le meta aquí 3 puntos. Hay una cláusula en el contrato que pone que si Verstappen, ojo, que tú, yo tengo acceso a ese contrato, chaval. Claro, claro. Otra cosa es que puedan volver, que yo es una cosa que no descarto, que igual vuelven, pero... Sería un puto circo si vuelven, también te digo, O sea, es un cachondeo. Se van bien. En 3-4 años, digo, tío. Puede que decir, se fueron en 2008, volvieron en 2015. Tampoco 7 años. Tampoco. Ya. Bueno, 7 años ya. Pero si se van. Si imagínate, se van el siguiente y aparecen en el de 25 otra vez, es como. ¿Qué? ¿Sabes? No sé. Te digo una cosa. Viendo los planes que tiene la Fórmula 1 a partir del año que viene, que es congelar motores, es que no veo ningún beneficio. Ni en irte ni en quedarte. O sea, ¿qué decís? No vas a evolucionar el motor. O sea, no vas a gastar un duro en evolucionar el motor porque a priori están congelados. Entonces tampoco entiendo muy bien la decisión. Que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos y se quedan con McLaren Powertrains. Después el otro tiene... Dice, a priori, los departamentos... Que luego esto evidentemente será mentira, ¿sabes? Pero a priori... Se irán trabajando de alguna manera, seguro. Claro. Que no pueden implementar... Vale, pero seguro que siguen... No pueden evolucionarlos, pero algo se inventarán, seguro. O sea, que van a estar 3 años los departamentos de motores parados de todas estas... Es que no lo veo. No, pero seguro bueno. Que no. También dijiste el año pasado que Honda no mejoraría tanto los motores. Ya, eso sí, pero eso me equivoqué, vale, lo digo. Pero es que al final, sí, en esa me equivoqué, porque yo pensaba, lo dije. Pero Honda, el año pasado Honda ya estaba bien, ¿no? Sí, bueno. El año pasado Honda estaba bien, no, pero que decía la gente, no, que va a mejorar Honda tal. Y yo decía, no creo yo que Honda se vaya a matar en su último año. Y mira, es verdad que, joder, han hecho un motor de putísima madre, ¿vale? Sí, pero, una cosa es eso, que sí, oye, que sí, yo pensé una cosa y no ha sido. Y otra cosa es que una marca de verdad vaya a cambiar su estrategia comercial con la de millones de euros que cuesta entrar y salir de la Fórmula 1. Que una Red Bull que ya busca sus soluciones, ¿sabes? Ah, no, eso no va a pasar. Pero con más razón, por eso digo que lo de entrar y salir no es una cosa tan... Mira lo que le costó volver a Honda, ¿eh? Porque tú estás 7 años fuera y cuando vuelves, ¿qué pasa? Que estás más verde que qué, no te enteras de una mierda. Y haces el ridículo, que lo hicieron. No, yo Honda no creo que vuelva a corto plazo, vaya. No creo. Ahora que entre Volkswagen, pues yo que sé, Volkswagen suena todos los años, algunos será, ¿sabes? Como sí, suena todos los Gran Premio de Miami, Michel. Como cuando cayó Gran Premio de Miami, y decir, hostia, mira, ha caído de verdad, ¿sabes? El año que viene. Ha caído por fin. Pero increíble, increíble. Y yo que sé, ¿qué más nos queda hablar, Javier? A ver, pues previa de Rusia, poco más. ¿Hay Rusia este fin de semana? Eso dicen. Espero que haya himno, tío. Yo creo que el himno lo cantarán igual. Que con la movida esta de la FD. Pero eso da igual porque no es. O sea, tienen que cantar el himno. Ya sabes, la movida de Rusia, de las banderas, ¿sabes? Por eso estoy pensando. Sí, claro. Al final es para los atletas de allí, pero el himno ruso... Es que yo si no ponen el himno ruso, que es lo único que me gusta de esta carrera... O sea... Pero pueden ponerlo, porque este Gran Premio... ¿Qué Gran Premio? No va a ser Gran Premio Rusia, no aplica. El Gran Premio de Rusia, porque creo que la sanción se aplica solo a deportistas. A los atletas. Rusos. Claro, sí, atletas rusos, entonces tal. Pero joder, yo quiero... Escuchar el himno, bueno, ¿tú sabes una cosa graciosa de esa de los atletas? En el juego... No estoy seguro, mi quito, mi pongo. Creo que sí van a poder poner el himno antes de la carrera. Porque es que dice que en F2 y F3 tampoco. Creo que este año, cuando ganan los pilotos rusos en F2 y F3, tampoco. Pero porque cuando gana es un piloto. O sea, está representando a un piloto. O sea, joder, ¿cómo explicarlo? Representando a un país, pero es el piloto, ¿sabes? No, claro. No lo puedes poner el himno porque es como el piloto va con la bandera blanca esa, ¿no? Que tiene. Claro, eso es lo que dice aquí. El país es Rusia, no el país de los atletas notables de Rusia. Entonces sí. O sea, Rusia no tiene una sanción como país. Es decir, pero no le puedes evitar... Yo digo, si tú subes al podio, no digo que pongan el himno del país. El himno no lo ponen del país, porque tú tienes que poner el himno del ganador de la carrera y el ganador de la carrera es de país neutral, ¿sabes? Entonces es la... Es la movida. Sería gracioso, sería un buen gran premio para que Mazepin ganase la carrera, ¿eh? Sí, te lo digo. Yo soy el único que quiero que gane, la verdad. O sea, es que no tengo ningún interés en que gane otro. Yo soy el único que quiero. Pero si entráis en la web de F1, este GP no tiene bandera, ¿eh? Ya, pero no la habrán puesto por... Ya, pues se cae el argumento ese, ¿eh? Por si no, no está... pero... Tío, ¿qué quiero decir? Que tú no puedes evitar que pongan el himno del país antes de... O sea, quiero decir, no creo que haya una norma... Para empezar, porque es una norma que se inventó... Es una cosa, una tradición que se inventaron hace 4 o 5 años. No tiene bandera, es verdad, ¿eh? No tiene bandera. Ya lo sé que no tiene bandera, es verdad. Ahora me acabas de... Pone Rusia, pero no tiene bandera, es gracioso. Te digo una cosa, como no hay himno de Rusia, no lo veo. Vaya, por Dios.
Me pela indicar. Y ya está. ¿Coinciden en la hora o no? No, pero me espero. No la veo, me espero y veo la indicar. Dos putos enfadados y ya está. Está bien. La tienen que poner, lo tienen que poner. Y si no lo ponen, que lo cante la gente en las gradas. Y ya está. Pues está bien. A ver cómo frenas eso. En los Juegos Olímpicos el himno fue la marcha no sé qué de Tchaikovsky. En los Juegos Olímpicos iban como la Federación Rusa. Me acuerdo yo. Sí, era la Federación de Rusia. Había RAF, era bastante gracioso. Sí. Hace pingana y suena la Macarena. ¿Qué? Hace pingana y suena la Macarena. Sí, increíble, tío. No, ahora me habéis rayado, ¿eh? Ahora me habéis rayado. Es verdad, ese último. Bueno, lo veremos. Cierto, es verdad. Que la siguiente carrera va a ser en el urbano de San Petersburgo, ¿era, no? ¿Qué se iba a inventar para el año que viene? En Rusia. Yo qué sé, yo esta gente ya paso, tío. Sí, cambiaba de circuito, es verdad. Gracias, no sé, no, ahora me habéis rayado, tío. Es que yo quiero el himno de Rusia. Bueno, pues ya saldremos de dudas cuando llegue el momento. Ya, a ver, porque la F2 no es campeonato mundial, Santi Hobby. Entonces es otra historia. No puedes perderte el GPS, pero el último es Sochi. Ah, verdad, San Petersburgo en 2023, es verdad. Solución fácil, espera. Sí, a ver, yo creo que ahora mismo podemos hablar todo lo que queráis, pero yo no he leído ningún sitio de qué va a pasar, así que el domingo saldremos de dudas. Pero yo quiero himno, Javier. Hacemos una cosa, si no hay himno, grabamos tú y yo ahora el himno y lo ponemos. No, por favor. No queremos torturar a la audiencia. Pero si el himno... Ah, bueno, es que la letra no me la sé. Yo tampoco. Pero la coralidad. La música. Ojo, La melodía. Ya, bueno. Sí, bueno. Sí, ¿tiene copy, no? No, los himnos no tienen copy. Es lo bueno. Tú vas a poner un himno a reventar. Pues entonces, tío. Adelante. Luego lo grabamos al final de la carrera. Al final del podcast. O ponemos la bandera rusa gigante. Tú y yo nos callamos. ¿Vale? Y que suene. O sea, eso lo hacemos al final. O sea, al final de este podcast ponemos el himno ruso a toda hostia. Tú y yo callaos y cierro el directo. Y hasta ese va a ser el final. Y en el caso de que no haya himno, ustedes chat hacen clip y lo ponen en Twitter como si fuera el himno. ¿Sabes? O sea, decir, ¿no ha habido himno ruso? Pues ponemos el clip de Javi y Alfonso escuchando el himno ruso a toda hostia y ya está. ¿Qué te parece? Vamos de gabachos, tío. No puedes poner algún himno ruso. Eso no puede ser. Son los mismos colores que la bandera de Rusia. Ya lo sé, pero da igual. Esto es gabacho. Esto es gabachalandia. No. Esto es gabachalandia. Eso es Rusia. Pregúntaselo a la Haas. A los colores del Haas. ¿De dónde es? Es increíble la cantidad de países que comparten estos tres colores. Joder, ya ves. Holanda. No, Eslovenia, Eslovaquia, todo eso de ahí. Croacia. Poco originales. Poco originales. Estados Unidos. Luxemburgo. Lo que pasa es que Estados Unidos al menos el diseño es distinto de la bandera. Ya, sí. Es que esta gente lo único que hace es cambiar el orden. Es increíble. Sí, yo. Y luego está Holanda, que el rojo es un rojo más saturado. Que dices, claro, tomas por culo. ¿Sabes? O sea, no. Sí, vas a ver no, F1, F2 y F3. Hombre, como un señor. E indicar. Este fin de semana mi novia me deja. F1, F2 y F3. ¿Todo a la vez? Sí, hay todo. Y una luego, pena que yo no lo vea, ¿no? Y luego indicar por la noche. O sea, este fin de semana, el lunes que viene estoy soltero. El lunes que viene abro Tinder. O sea. Porque claro, o sea, F3 es por la mañana, F2 es. Por la mañana, igual. A mediodía. Y luego después a veces echan la carrera. A veces la carrera de por la tarde no la veo. La del F2. La carrera de después de la clasificación de F1 a veces no la veo. Pero bueno, gente, vamos a hacer un poquito de porra, si quieres, para eso. Venga, vamos a hacer la porra de Rusia, hombre, por favor. Venga, empieza tú, que el otro día se nos olvidó. Venga. A ver, ¿cómo era? Creo que hacíamos el pole y después el podio, ¿no? Sí. Hacíamos esto. Sí. Vale. Pole. Hamilton. ¿Vale? No, perdón. ¿Cómo puedo decir eso? La pole puede ser para Verstappen, ¿eh? O sea, quiero pole, decir, botas. Aunque le caiga sanción. Vale, sí. Vale, tú dices botas. Pole, botas. Yo digo Verstappen. El Jesucristo. O sea, Verstappen saliendo cuarto, ¿eh? Pero Verstappen. ¿Qué le va a hacer? Que se va a picar y le va a hacer. Vale. Yo digo Bottas, tú dices Verstappen, ok. Podio. Hamilton, Bottas, Verstappen. De primero a tercero, ¿no? Sí. Siempre Hamilton primero, Bottas segunda. O sea, no, pero... No, Bottas segundo, ¿eh?
sea, yo no... No, venía que digo, siempre... Que siempre decimos lo mismo de que nos preguntamos de si... De si ah, de ya, tercero, sí, de tercero, sí. Primero. Siempre. Sí, sí. Primero Hamilton, segundo Bottas, tercero. Yo Bottas, resultado... Te digo más, te digo más. Mientras tú piensas la tuya. Te doy hasta matices, si quieres. Bottas va rapidísimo. Lo que pasa es que Hamilton tiene que estar delante. ¿Cómo te lo, ya, cómo te ya, lo explico? Un poquito de, ¿vale? James, ¿no? ¿Vale? Un poquito de James. Eso. Que Jesucristo, el Jesucristo de Rusia. Es que Mercedes va muy bien. Es que Mercedes va muy bien aquí. Es que yo creo que Mercedes va a ir muy bien. Entonces voy a poner yo victoria de Hamilton. Vale. Segundo Verstappen. Que aún así se va a colar a Bottas. Y tercero Bottas, la verdad. O sea, iba a meter algún McLaren, pero es que creo que aquí Mercedes va a ir muy bien. Entonces voy a meter a Bottas tercero. Hamilton, o sea, que hemos dicho que seguimos. Tú has dicho Hamilton, Bottas, Verstappen y yo Hamilton, Verstappen, Bottas. O sea, evidentemente sí, el podio será Ricciardo, Gasly y Stroll, ¿sabes? Pero bueno, por el momento. Efectivamente, efectivamente, mister. Por el momento solo. Vale, venga, y ahora los españoles. Españoles de España. ¿Dónde los ponemos? Venga, Fernando. Fernando Alonso. Confío yo en el plan de... No sé si confío mucho en el plan en este gran premio, la verdad. Yo lo voy a poner décimo. ¿Y el Sainz? A Sainz, Ferrari. Uf. Ferrari, qué coche más random, tío. Séptimo. Venga, yo... Carlos VII de España. Yo creo que lo hago casi siempre, que siempre lo doy en las mismas posiciones, pero voy a poner séptimo a Sainz y octavo a Alonso. No, séptimo a Alonso, octavo a Sainz. Fíjate. Ojo. Voy a poner a... Casi siempre ponemos a Alonso por detrás, que es normal, tiene peor coche, pero... Claro. Y a veces que me equivoco, ¿eh? Queda delante de Fernando. Y te pongo otra más. Checo Pérez. Tío, Javier, que tenemos un público que no queremos perder. Nah, Checo cuarto. Voy a decir que cuarto, tío. Checo cuarto. Yo qué sé, pero sabes. Checo cuarto. Yo también. Que lleva demasiadas cuarto. Carreras malas seguidas. O sea, tiene por lo menos que. Sí, sí, y cuarto no sería un buen resultado. No. Siempre, pero sí, bueno. Sí, sí. Mínimo, ¿sabes? Yo qué sé. Yo también. Te la copio, lo siento. Cuarto. No, pero es que me gusta. Por ejemplo, Xavi hace una apuesta así interesante. Dice, se quedan cudos. Esto ya es darle salseo, ¿sabes? En plan, ojo, ¿eh? No es tan rara, ¿eh? No es tan rara. Yo creo que en Rusia, hasta que no meten Q2, puedes adelantar, también te digo. Hasta ya, pero que digo Q2. Que puedes añadir a tu porra, en plan. Ya. Y le damos un poquito de salseo al tema. Ya. No sé. Yo lo pondría cuarto en carrera, sí. Ya. No sé. Hombre, no creo que se quede. Porque en Italia le pasó algo. No, no. Sí, coño, que se quedó en Q1. Igual que en Zandvoort. No, es que no. En Q1 en Q2 fue. No, en Italia salió a Q3. En ¿no? Italia, salió. No, en Italia en Q2 se quedó. Italia se quedó en Q2, ¿por qué fue? ¿Seguro? ¿Tú estás seguro de eso? Espérate, te lo voy a confirmar. Hostia, no me acuerdo ahora mismo. Ah, no, quinto. ¿Qué, ya digo yo, que Q2 ni que Q2, ¿qué dices? Vale, Italia. Me confundí. Coño, no, porque fue la carrera de al sprint. Pero en la del viernes quedó en Q2. Noveno. No, pero en el viernes. El viernes noveno. Qualifying, noveno. Y en la carrera del sábado, quinto. Y en la carrera del sábado... Solo que no me acuerdo ahora. Noveno. ¿No recuperó ninguna posición? Incluso con el problema de Gasly, que abandonó en la sprint. Noveno. P8, dicen. ¿Quién más? No, ¿quién pero, más a ver si, no, pero no, si salió octavo estoy, porque... Estoy mirando la tabla de la web de la Fórmula 1. Primero Bottas, segundo Verstappen, tercero Ricciardo, cuarto Norris, quinto Hamilton, sexto Leclerc, séptimo Carlos, octavo Giovinazzi, noveno Checo, décimo Stroll. ¿Esa la de en la sprint? Esa es la sprint qualifying. Ah. ¿Y la de viernes? En viernes quedó noveno. ¡Un puto genio! Te lo estoy diciendo. Mira. Es Javier el que está dudando de vuestro Checo, ¿eh? Yo no... ¿Noveno? ¿De qué lo estoy leyendo de la página de la Fórmula 1? O sea, lo estoy leyendo de aquí. Qualifying. Noveno. Es verdad, no puedo adelantar a Giovinazzi. 1.26 en Q3. Paso a Q3. En Zandvoort pues ya se quedó bien. Pues muy bien. Pues qué va a hacer. Pues nada. Maravilloso. Como me dijo a mi Palou en la red, espabila. Espabila, ¿no? Y mírate la carrera del domingo. Pues nada, Javier, vamos a ir dejándolo por aquí, yo creo. Vamos a hacerlo del himno. Por si pasara, ¿vale? Joder. Esta gente. Vas a meter a mí en tus movidas de mierda de himno de Rusia, tío. Pero, ¿no quieres tú aparecer? ¿Cómo no vas a querer aparecer, Javier? Esto ya sabes, gente. Lo tenéis que usar en el caso de que la Fórmula 1 no ponga el himno ruso, ¿vale? Hacéis clip y ponéis esto. No es surgición, dice uno. Creo que ha llegado tarde. Es que el problema es que la surgición, claro. Creo, es que ha sido lo que surja. Ha sido la surgición y un poquito de bólidos. No, bueno. Al final ha sido bastante bólidos también, ¿eh? Pero es verdad que.
Hemos empezado por la suscripción. Y con letra en español. Con letra en español. Sí. Espera. Vale, gente, ya saben. Van a tener que hacer clip de esto, ¿vale? Por si. Te voy a capturar el vídeo. Esto es poco dinámico. Javier, vete animando todo el público mientras. Ya están pidiendo ya. Ojalá el de la URSS, dicen por ahí. No. El de la URSS. No. Vale, a ver. Me he perdido la suscripción, pero lo veré en la subición del vídeo. Eso es. Ese es el espíritu. Vale. ¡Ojo! Iba a ponerlo en chiquitito, pero prefiero meterle. Cuechar. Así. El fundido, ¿no? Pero se ve una mierda, ¿eh? Se ve bastante. Ah, bueno, se ve algo, sí. Uf, se intuye regular, ¿eh? Se intuye regular y las letras esas. Vamos a hacer una cosa. Le voy a quitar el filtro. Y mejor lo pongo chiquito. ¿En chiquito? Aquí, entre medias de los dos. Ojo, ¿eh? Vale. Gente, si no sonara el himno de Rusia, ¿vale? En este gran premio, les pido, por favor, que ustedes en sus feed de Twitter o a sus conocidos, amigos e incluso enemigos les pongan este clip. Disfrutando. No sé si lo vas a escuchar tú, Javier, yo creo que también. Pero disfrutando. Bueno, en el directo lo puedo escuchar. Del himno nacional de Rusia. Tenemos que actuar como pilotos, Javier. Tenemos que actuar como pilotos durante el himno. La letra es increíble. No la estaba ni leyendo. Es el mejor himno del mundo. No sé en qué orden sería. Lo tienes en la pantalla, Javier, cabrón. Es que no puedo arrancarlo, tío. Es otro orden, pero. Es largo, pero merece la pena. Es larguísimo. A mí se me hace corto. Queda la mitad todavía. Final lo cortamos. Es que no hay estrofa mala. Es que no se puede cortar. Es que no hay estrofa mala, Javier. ¡Nos vemos! Después de eso, chi gente. ¡Os queremos!